Sí? Sí? Hola, bona tarda, buenas tardes, arratsaldeon. Fa goig aquesta sala plena de gent per escoltar els ponents d'avui, el Paco Echevarría, el Francisco Echevarría i el Francisco Ferrandiz. Jo ja sabeu que vinc de la universitat i la universitat normalment quan hi ha una ponència, una conferència, doncs un el que fa és repassar el currículum del col·lega o de la col·lega que intervé, parla de la data de la tesi doctoral, universitat, publicacions, etc. Afortunadament ara no estic a la universitat i no cal que faci, reprodueixi aquest ritual de homo academicus i el puc presentar doncs d'una altra manera. Ja, jo crec que tots i totes coneixem els ponents d'avui, Francisco Echevarría, Francisco Ferrandiz, doctors, acadèmics, Universitat del País Basc, Sociedad Aranzadi, Centros el CSIC, i són dos referents nacionals i internacionals del tema que ens ocupa, del tema exhumació, identificació de persones desaparegudes, del tema fosses. Jo, a més, a mi em fa molta il·lusió perquè jo els he citat els dos en alguns treballs que he fet sobre memòria, cultura de la memòria i el paper del dret a la memòria i el paper de la memòria en el dret, i per això és tot un plaer poder-los presentar. Estem situats d'una manera que pot donar a pensar que ara farem una mena de tertúlia, de diàleg, d'entrevista, però no és així, no és així. Jo li cediré la paraula al Francisco Echevarría, que parlarà durant uns 30-35 minuts, després li passaré la paraula al Francisco Ferrandiz i després doncs obrirem un torn de paraules, que segurament hi ha moltes preguntes. Jo en tinc algunes, no sé si aconseguiré aguantar-me i estar en el rol de moderador, perquè la veritat és que tinc moltes ganes de preguntar què estan fent ara, des del govern de Madrid, des del govern d'Espanya, des de la Moncloa, què estan fent ara a Cuelgamuros i què estan fent ara doncs, a d'altres llocs de l'Estat on s'està intervenint. Estic molt content per la seva presència. Jo crec que també podem dir que estem en un moment bonic pels que ens dediquem a les polítiques públiques de memòria, un moment en el que s'estan fent coses, moltes limitacions, però s'estan fent coses a nivell de Catalunya, però també s'estan fent moltes coses a nivell estatal. Per tant, jo diria, jo moltes vegades al món de la memòria hi ha com visions pessimistes, jo crec que podem ser optimistes, i jo somric i estic optimista perquè crec que en aquest moment estem fent moltes coses i en els propers mesos també farem moltíssimes coses més. Bé, doncs ja està, callo i te dejo la paraula, Francisco. Bueno, pues saludos, gracias. Al crearse la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pues nos llamó el secretario de Estado, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Nos llamó a Paco Ferrandiz y a mí para decirnos a ver si queríamos asesorarle, teniendo en cuenta que la memoria histórica es una cosa gigantesca, donde entran contenidos hasta de la música, de la poesía, hoy día hay obras de teatro, eso se ha abierto como un abanico, pero en la parte específica de fosas comunes, etc., pues nos pidió la ayuda. Nosotros así llevamos entonces 3 años en el Ministerio, en Madrid, yo esto no lo había pensado nunca antes en mi vida, que podía acabar de esa manera, ¿no? Y somos asesores, no decidimos nada, pero sí asesoramos constantemente a propósito de cosas que van llegando allá, de todo tipo, consultas, qué hay que hacer con los argentinos que tuvieron que irse de España perseguidos por el franquismo y luego estando en Argentina les pilló la dictadura argentina. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que también entraría ahí. O sea, eso no tiene fin. Pero bueno, yo ahora voy a hablar de lo que controlo más, que tiene que ver con las fosas comunes. Y venir a dar lecciones también es una cuestión poco recomendable, ¿no? Es verdad que en Cataluña la represión franquista causó 3.668 y la represión republicana 8.352, sin contar los que murieron en combate. Bueno, yo esto lo saco de algunos historiadores.
Esto tiene ajustes que cada vez que lo vemos hay que corregirlo, por supuesto que sí. Además, las cifras vosotros las tenéis mejor manejadas, ¿no? Pero el total de esto hace que la represión franquista alcanzó a casi 140.000, son más de 130, y los republicanos también asesinaron a casi 50.000 personas. Esto lo trabajan los historiadores, constantemente nos van facilitando el ajuste, ¿no? Que es lo que se pretende hacer también a través de un censo ahora con carácter oficial, con lo que digan todas las comunidades autónomas. Esto viene así. Vale. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en realidad con esa tradición española de hacer exhumaciones? Pues que en el tiempo de la guerra, inmediatamente después de la guerra, con la causa general, ahora veremos algunos datos, se hicieron exhumaciones, que a partir del año 58, con el invento del Valle de los Caídos también, que se hicieron algunas exhumaciones tras la muerte de Franco, antes también, a escondidas, bueno, que esto el año 81 se corta en buena medida, por lo que fue el golpe de Estado, los 150 guardias civiles del 23F, y que luego estábamos dormidos, porque aquí se fueron muchas ganas de continuar con esto. Si no hubiera ocurrido lo del 81, yo estoy casi seguro que hoy en España no quedarían fosas, porque la tradición ya estaba inaugurada para abrirlas. Hay ejemplos en todas partes, pero en algunos lugares de España tienen más peso todavía. Y así llega el año 2000, donde intervenimos en la primera fosa, donde hay equipo, donde hay metodología, donde hay expertos, donde hay historiadores, donde unos son arqueólogos, en fin. Esto ocurrió en Palencia del Bierzo. Cuando estábamos aquí, yo no me imaginaba que 7 años más tarde tendríamos una ley de memoria histórica, y aún menos me imaginaba que en el año 22 íbamos a tener una ley de memoria democrática, que se ha provocado por el impulso y el empuje del movimiento asociacionista, particularmente. Luego todos los partidos políticos han ido viendo esta cuestión y todos incorporan en sus programas pues, contenidos que tienen que ver con estos valores democráticos. Esto 2006-2011 es cuando hubo apoyo del Gobierno de España, don Rodríguez Zapatero, y ahora entre el 19-20 y el 22 también vuelve a haber un apoyo desde la estructura en la que estamos Paco Fernández y yo. Hay que recordar que el protocolo de exhumaciones está publicado en el Boletín Oficial del Estado en el año 2011, aunque también cada comunidad autónoma ha regulado legítimamente y porque tiene competencias esta cuestión. Si le ponemos un poco más de detalle para ver las cifras, que no son pocas, o sea que resulta que solo analizando Madrid entre el 40 y el 45 se hicieron 65 exhumaciones en la provincia de Madrid. En 22 de ellas hubo Guardia Civil y forenses, que eran los forenses de la Escuela de Medicina Legal de Madrid. Recuperaron solo en Madrid 882 cuerpos y lograron identificar al 9% de ellos. Aquellos cuerpos, además, pues tenían ropa, se reconocieron con la metodología forense de la época, obviamente no había ADN, pero bueno, ese esfuerzo institucional se hizo, no se dudó y se implicó a quien fuera menester. Y no está mal decir que identificaron al 10%, porque es que estas son cifras que no es fácil superarlas. Veremos si ahora, con toda la metodología que tenemos, somos capaces de superar el 10%. En alguna parte de España se va a poder, pero en otras no. Bueno, es igual. Estas son fotos de aquella cuestión. Llega lo del Valle de los Caídos, y en España se exhuman 33.000 cuerpos, de los que no sé, luego Paco hablará, casi 12.000, no se sabe quiénes son, porque han llegado de contextos de batalla o sin identificar adecuadamente, pero bueno, 33.000 por toda España, y tampoco se dudó el año 58, España seguía siendo un país que tenía hambre y deficiencia, no se dudó en hacer todo este esfuerzo, una organización impresionante para trasladar al Valle de los Caídos. Aquí hay una imagen de cómo estarían las cámaras donde se metieron los restos. Bueno, llega el año 78, primeras exhumaciones de republicanos, las familiares sin apoyo institucional ni de nadie, ni nuestro, ni académico, ni de nadie, se van a los montes y hacen esas exhumaciones que son un poco pues, esclarecedoras de lo que estaba pasando. Había miedo, preocupaciones, pero estos eran hijos, protagonistas, testigos, que estaban hasta las narices, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Y que decían, bueno, ¿estamos en democracia? Sí, entonces, ¿cómo que no puedo sacar a mi padre que está enterrado ahí enfrente? Así fue el tema. Y ahora entramos en esta otra etapa, a partir del año 2000 particularmente, en donde hacemos la primera exhumación, lo pongo aquí, con metodología forense, pero antes, en el 96, el Ministerio de Defensa puso en marcha un plan para buscar a los españoles que murieron en el frente soviético y que fueron a luchar con la División Azul. Es decir, que cuando empezamos el año 2000, todavía en estas fechas, pero vosotros, ¿a qué viene esto? Viene esto a todo lo anterior.
¿Alguien ha protestado por esta cuestión? Yo no. A mí me parece totalmente pertinente que si es posible buscar unos españoles que están enterrados en la antigua Unión Soviética, se haga, y esto se está haciendo con equipos alemanes y eso se está pagando también desde aquí. Ahora nadie quiere hablar mucho de cuánto se ha invertido, pero se han identificado a la inmensa mayoría porque tenían unas placas de identificación que les colocaban las tropas alemanas, ¿no? Bueno, eso existe, yo no lo critico, sino que me parece normal, si es posible, en el mundo de los forenses se está cumpliendo, ya no se tolera que un hijo tuyo vaya a defender a la patria o a la democracia, muera y no entregues el cuerpo, lo vemos en la televisión cuando vemos cómo del Vietnam todavía se están recuperando cuerpos y le entregan a la familia el cuerpo y la bandera, y si no me entregas a mí el cuerpo de mi hijo, yo a perpetuidad, que soy su padre y su madre, voy a exigir al Estado que eso se intente. Bueno, 2007... y 2022, ¿no? Bueno, pero estando en Barcelona yo tengo que hablar de esto. De esto porque resulta que encima he quedado mal, por lo visto. O sea, dos años antes del año 2000 yo estuve aquí en Barcelona a escondidas en la catedral porque me lo pidió Monseñor Carles, lo hice con una forense de Lérida, y hicimos la exhumación de Irurita. Irurita, que era obispo de Barcelona, desapareció en el contexto de la guerra. Se imputó esto a unos anarquistas, se escondió en casa del joyero Tort, los anarquistas lo descubrieron y mataron al obispo, a otro familiar, al joyero y no sé si a alguien más. Bueno, yo os digo una cosa, cuando, bueno, a todo esto acaba la guerra y entonces se hace la exhumación del cementerio de Moncada y se interpreta este Irurita, y hay unas fotografías impresionantes de cómo es el traslado de Irurita a la Catedral de Barcelona, donde está en la capilla de... la capilla de Lepanto, me parece que es, bueno, da igual, en el suelo, levantamos esta cubierta con la presencia de unas autoridades eclesiásticas y allí, estas son fotos de aquel día, estaba muy, muy poca gente y este sería el cráneo con un tiro, claramente, unos dientes de oro, etcétera, un cuerpo que estaba entero. Hicimos unos análisis genéticos, es que hay que decirlo claramente. La primera vez que se utiliza el ADN en España para aplicarlo a muertos fallecidos de la Guerra Civil Española se hizo con el obispo Irurita. Los análisis se hicieron en Santiago de Compostela. En Barcelona casi nadie quería hacer este análisis, porque si salía que sí, mal, y si salía que no, también mal. Entonces se decidió, se habló, hablamos con los laboratorios, se decidió enviar a Santiago. Y hay una relación de parentesco entre estos restos y la hermana de Irurita que estaba enterrada en otro lugar. Bueno, total, que se concluyó que a pesar de que los historiadores han dicho que esto es todo un cuento y que hubo un intercambio de prisioneros en posguerra y que Irurita estaba escondido en Roma y tal, yo creo que no. Si los historiadores tienen sus argumentos, que ya los han exhibido, que lo digan, pero yo creo que lo que vimos allí era Irurita y ahí seguía estando. Bueno, entonces vuelvo a este esquema, ¿no? Y todo lo que vamos a hacer a partir de este tiempo pues se basa en la experiencia previa que se ha adquirido, pues son 20 años de experiencia que han adquirido aquí arqueólogos, historiadores, documentalistas, genetistas, etc., y se desarrolla conforme a protocolos de actuación. Yo cuando llego al ministerio, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Pues o se hace así o que no se haga. Protocolos, metodología y equipos cualificados. ¿Las asociaciones tienen un papel en esto? Sí, también lo tienen. También lo tienen, pero es un papel distinto. Son los profesionales y los técnicos los que tienen que resolver esto si es que se plantea con ese nivel de institucionalización o de seguridad o de sí, oficialidad. Y entonces una cosa que me pareció bien, y por eso quizás nosotros nos hemos implicado luego en el ministerio, es que nada más llegar al secretario de Estado, porque esto antes no estaba en presidencia, estaba en justicia. Y cuando estaba en justicia nos llamó y nos pidió hacer un informe. A mí siempre me parecerá bien que antes de que los políticos tomen una decisión regulando cosas previamente generen o exijan o tengan un informe sobre está la cuestión. Y lo hicimos, Queralt intervino, historiadores y genetistas y antropólogos sociales y etcétera. Bueno, yo coordiné ese grupo, pero hicimos ese informe que es accesible en la web, colaboró casi todo el mundo. Y es la primera vez en que reuníamos la información para intentar aclararnos. Porque una cosa, hablamos de memoria histórica del año Catapún y estamos perdiendo la memoria histórica de lo que hemos hecho nosotros mismos. Que ya no está seguro de si eran dos o eran 14. ¿Y dónde están los restos y quién tiene el informe? Y aquello se grabó un vídeo, pero ¿dónde está el vídeo que se grabó? Por Dios. Bueno, en todo caso,
Esto se llegó a hacer, como estáis viendo aquí. Después pasamos de lo que es justicia, pasamos a Ministerio de la Presidencia y estamos trabajando ahí. Nos pidieron otro informe más, que era pues, como un plan de intervención. Ese plan lo ha servido para el plan cuatrienal que tenemos en manos. Bueno, esta sería la publicación de ese informe que hicimos, que como digo está accesible además y que forma parte de la serie de monografías que estamos publicando. Hemos publicado ya como 6 o 7 y ahora se avecinan otras 4 y para el año que viene, ya este año, otras 5. ¿No? A mí me parecerá bien que haya algo de Cataluña, lo digo por los equipos catalanes, porque creo que estas memorias tienen que tener un ejemplo de Galicia, que han hecho en Asturias, que pasa en Canarias, y se trataría entonces por un poco de dar una explicación de que se están haciendo las cosas en serio. En serio y bien, y que si viene cualquiera a criticarnos, que se fije un poco en cómo lo estamos haciendo. Porque yo esto mismo lo puedo echar en falta a propósito de otros países. Informes se hacen, pero no puedes acceder a ellos. Entonces, que de vez en cuando tengamos, bueno, ¿y qué ha pasado en Extremadura? ¿Y qué se está haciendo en este momento en Castilla y León? Etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, también os animo a los que estáis aquí. Bueno, nosotros de aquella información, a aquella fecha, podíamos decir que teníamos todas estas fosas para Cataluña, y este número de restos, esto está totalmente superado, por supuesto, yo ya lo sé, veo las cifras de la exposición y ya me doy cuenta, ¿no? Pero en ese informe, juntamos la información, pues ya no me acuerdo cuántas eran el total, pues no sé cuántos miles, 7.000 y pico restos recuperados en, no sé, en 500 fosas o más. Bueno, nos metemos entonces con este esquema, que sirvió para todo. Existen equipos. Hay que tener laboratorios de referencia. Hay que implicar a las comunidades autónomas que están ya trabajando sobre este tema y que las metodologías sean equiparables, porque si no, pues claro, hacemos un censo en Euskadi que no se suma con el de Navarra y estamos duplicando personas porque era un guipuzcoano que le mataron en Navarra y al revés. Todo eso parece elemental que tengamos unos niveles de coordinación, ¿no? Y se está pudiendo hacer a través de la conferencia sectorial porque todas las comunidades, excepto alguna, están de acuerdo con esta cuestión. Pero bueno, me importa deciros que sí hay gente y que hay que tener laboratorios de referencia. Yo ya sé que no todos los equipos tienen laboratorios de referencia, pero esta es una pregunta, es como si a un profesor de universidad que publica un libro y le preguntas ¿y cómo lo quieres difundirlo? No sabe, no lo ha pensado. Entonces, ¿para qué quieres hacer el libro? Entonces, para mí esto de que tengas unos laboratorios de referencia, que yo dónde estoy ubicado, aquí. Los laboratorios de referencia, porque en un momento determinado necesitamos una lupa estereoscópica, o no, hay que tomar no sé qué determinado, son esto localizado. Y existen esos laboratorios. Algunos equipos todavía no se apoyan o no se complementan con esos laboratorios. Para mí eso es importante. ¿Y qué hemos hecho? Pues esto. La tabla la hemos ido corrigiendo. La época de Rodríguez Zapatero, se pone en marcha la ley, se pone en marcha el protocolo, y se hacen estas exhumaciones. La intervención con recursos del Estado incrementó el número de restos recuperados. El cambio de gobierno baja a 55. Aquí empiezan a reaccionar las comunidades autónomas. Que no lo quiere hacer Madrid, esas cosas, ¿no?, que se dicen. Que no quiere hacer Madrid. Si yo soy el alcalde del pueblo, pues lo voy a hacer en mi pueblo. Y entonces empieza de nuevo a crecer el número de restos, hasta que llegamos al Ministerio, año 19, y se produce un incremento de tal manera pues, que el año 21 hemos recuperado más de 1.000. Vamos, de hecho, en los 3 años que llevamos hemos recuperado con financiación de la Secretaría de Estado 3.400 y pico restos. Bueno, va a aparecer por ahí, ¿no? Y encima ha salido adelante la ley que estuvo a punto de no salir. Este es un esquema que también me gustaría verlo para otros lugares del mundo. Porque es muy fácil, como os decíamos hace un instante, ¿no? Haces esta pregunta y en Uruguay me quieres explicar el N, ¿cuántos son? Y no hay manera de aclararse. Bueno, respecto al número de fosas, esto no es tan útil porque aquí hay muchas fosas que son de pocos individuos y aquí hay muchas fosas que son de muchísimos restos. O sea, decir que en Pico Rejas ya han sacado 1.680 y tantos esqueletos con tiro en la cabeza, pues casi es una sola fosa. Quizá eso no es muy representativo, ¿no? Bueno, todo esto lo tenemos analizado por comunidades autónomas y número de restos, pues aquí para aquel tiempo decíamos para Cataluña, las cifras aproximadamente serían esas. Pero de todo este asunto yo me voy aquí, a ver si estamos de acuerdo. Y es una cosa que los historiadores la tienen resuelta, pero hay que tener mentalidad también del discurso de los derechos humanos. ¿Cuáles son las tipologías de victimación?
La nueva ley tiene 13 tipologías de victimación. Los que fueron perseguidos por el uso de su idioma, los que fueron perseguidos por su condición de sexualidad, los que estuvieron en el exilio, los que estuvieron en las cárceles, los que desaparecieron, muy bien, y de los que desaparecieron o murieron, es decir, represaliados en el contexto de muerte, tendrán que distribuirse y diferenciarse entre si son fallecidos en acción de guerra o muertos en cautividad o de qué. Porque es que no va a ser lo mismo para el fiscal que va a intervenir dentro de poco, se sabrá quién es el fiscal que va a intervenir en esto, se va a crear una fiscalía especial. No va a ser lo mismo decirle que esa fosa es de unos muertos en combate que esa fosa es de unos detenidos hechos desaparecer. Es que no va a ser igual. Ni va a ser igual en aquella Argentina, ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, este es un esquema que lo tenemos puesto así y además causadas por republicanos y causadas por los sublevados. Las causadas por los republicanos es fácil de rellenar esto. Porque entre la causa general y más se puede saber, más o menos. Esto ya se está haciendo. Pero no nos vamos a olvidar. Lo que ocurre es que estos fueron reconocidos y estos estaban pendientes. Y algunos de ellos todavía los estamos buscando. Pero yo esto lo digo para que se entienda. Ejecuciones sumarias que eran completamente irregulares. Pues esto también puede ser un delito de lesa humanidad o no. No sé lo que dirán los juristas. Pero desde luego, el fallecido es en acción de guerra, combatientes y no combatientes. Si el bombardeo fue en Ochandiano y murieron unos niños, son muertos, con resultado de muerte, pero no son detenidos esos desaparecer porque están inscritos en el registro civil de Ochandiano y se sabe quiénes son, y se les enterró en el cementerio. ¿Los vamos a exhumar? Oye, igual sí, porque se están haciendo estas exhumaciones, si lo pide la familia. Entre otras cosas, utilizando una frase que viene del discurso de las asociaciones que dice lo siguiente, aunque solo sea por no dejarlos en el lugar donde fueron abandonados por sus asesinos, los vamos a recuperar. Era un acto de dignificación, etcétera. Pues sí, claro, sí. Si resulta que de detenidos desaparecidos son el 89% los 11.000 esqueletos que hemos recuperado en 20 años, en 21 años. Muertos en cautividad, que yo no lo pensé nunca, que podíamos intervenir con muertos en cautividad. Nosotros en Orduña hace 15 días hemos recuperado 53 de los 40.000 presos que hubo en Orduña, de toda España, y esos 53, la mayoría son extremeños. Bueno, y fallecidos en combate, para toda España, el 6% de los 11.000 son fallecidos en combate. Vale, todo eso a veces está un poco mezclado, pero hay que saber diferenciarlo. Si pongo las cifras para Euskadi, que aquí nos importan mucho, resulta que los republicanos causaron en combatientes 5.000 y pico muertos, en no combatientes 75, esto podían ser bombardeos, etc. Ejecuciones extrajudiciales, los republicanos en Euskadi colgaron casi 1.000, y ejecuciones sumarias 19. Si nos vamos a los sublevados, pues hay más en todas partes, más, ¿vale? Y esto es lo que yo creo que un día llegará, se podrá decir. Cantabria, y habrá que rellenarlo. Cataluña, y habrá que rellenarlo, nos quedan unos años. Bueno, y para que nos podamos defender, de los 11.000 no todos son del lado republicano, porque estas son las fosas que se han abierto en España del otro lado, pues porque estaba pendiente o porque había una solicitud. De hecho, ha habido una solicitud el año 2019 de localizar a un sacerdote. Perdón, ese es aquí. Un sacerdote. Y no se ha dudado en intentar localizarlo. El Ayuntamiento de Torremocha lo ha pedido. Si estaba pendiente y fue una víctima, se ha intervenido. Pero estos son casos a cuentagotas. En Cataluña estáis afectados por esto, por este sacerdote en el que yo intervine, año 98... Y por esto otros cuatro militantes anarquistas, la asomación la habéis hecho gente que estáis aquí, que parece ser que fueron represaliados por los propios republicanos, ¿no? Vale, bueno, en todo caso, estos son pocos, pero van a seguir existiendo. Vale. ¿Y qué es lo que tenemos, por otra parte, en comunidades autónomas? Pues que las dos únicas comunidades autónomas que no han regulado nada en este terreno, pues no quieren, son Murcia y Madrid. Esto también se ha ido cubriendo el mapa, hace unos años esto lo tenían más en blanco, pero ahora esas comunidades autónomas no quieren intervenir, bueno, así lo dicen además. El proceso lo conocéis perfectamente, testimonios, prospecciones, búsqueda, antropología, determinación de causa de muerte, se necesitan forenses para esto, médicos, forenses, analistas, análisis genéticos, entrega digna a los restos. El secretario de Estado nos dice siempre esto, el plano técnico parece que llega hasta aquí, no, esto también, ¿eh? Esto también. Si todo esto no acaba en una entrega digna de restos, no sirve.
Y es por lo que se están planificando, o se están haciendo las entregas. Antes las hacíamos en el laboratorio. Venía la familia y se va a la caja, ¿no? Ahora hay que procurar hacerla en un ayuntamiento, con una implicación, con unos discursos y con un mensaje pedagógico. Bueno, en cuanto a los medios técnicos, no os voy a decir nada que no sepáis aquí. Quizás recordar, eso sí, el protocolo, porque hay gente que nos ha dicho que estamos actuando de manera alegal y que estamos haciendo lo que nos daba la gana. No, no, el protocolo exige que el equipo tenga la titulación y la experiencia. O sea, no se puede dar un permiso para una exhumación a un individuo que tiene tiempo libre, está de vacaciones, está jubilado y era maestro. No, no, no tiene la titulación. Eso, si además recibes ayuda institucional. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los laboratorios de referencia? Que pueden ser de antropología o de genética. Son como 13. Los que ya han hecho algo, los que ya han recogido muestras. Ahora en diciembre yo consulté a los 13 laboratorios que me actualizaron los datos y me los están facilitando. Ya se han recogido entre muestras dubitadas 4.000 y muestras indubitadas otras 4.000, bueno, más o menos, ¿no? En Cataluña, ponemos aquí que en Cataluña tenéis varias cosas, ¿no? La Pompeu Fabra, que lidera el tema, pero con el apoyo también de la Autónoma de Barcelona. Y hay laboratorios que son privados. El único laboratorio que es propio de la administración, que no es universitario y es oficial, es Navarra. Navarra tiene un laboratorio, en Asertic, que es del gobierno. En Euskadi no hay un laboratorio. La Policía Autónoma Vasca sí tiene su laboratorio. Pero Navarra tiene un laboratorio que empezó hace muchísimos años con el tema de la ganadería, se extendieron a la cosa humana y hoy día participan en, hoy día hace años en criminalística. Y es el único laboratorio que esa comunidad autónoma dice todas las muestras que se analicen de Navarra se tienen que ir a este laboratorio. Porque en otros sitios eso no ha ocurrido. Últimamente sí ocurre que todo lo que se recupera en Andalucía se tiene que ir a la Universidad de Granada. Pero aquí tenemos una especie de pequeño enredo porque por estos 20 años a veces las muestras han ido al laboratorio más barato, el más cercano, y eso también hay que juntarlo. Es la razón por la que estamos en la creación de un una base de datos sobre ADN que se va a adquirir, un programa para que todos los laboratorios sumen ahí las muestras dubitadas e indubitadas y así podamos hacer match en cosas que ya están ocurriendo, pues que hemos encontrado a una persona de Salamanca aquí y al revés. Esto es totalmente necesario y no se trata de que el gobierno o nosotros vayamos a crear un laboratorio, no, no, hay que poner a trabajar a los laboratorios que ya existen, pero facilitar la herramienta de coordinación, que se llama así, un repositorio, que estará en internet, al cual solamente tendrán acceso a esos laboratorios, que sumirán solo los perfiles genéticos y si hacen más, de manera anonimizada, notificarán, oye, que unos restos encontrados en la fosa de Picorrejas tienen que ver con una familia de Extremadura. O sea, esto es más complicado de explicar, pero va a funcionar así, más o menos, ¿no? Y además hay buena disposición, desde luego de los laboratorios, y detrás de los laboratorios siempre hay alguna comunidad autónoma, salvo los privados. Obviamente esto que estoy diciendo aquí tiene que ser entendido aquí y entendido por las autoridades de Cataluña también, claro. Bueno, ¿y qué pasa con los análisis genéticos? Yo me salto la parte forense, siempre es establecer causa de muerte e identificación. Más cosas también, pero causa de muerte. Bueno, la causa de muerte no es nada difícil porque vemos las lesiones en la cabeza, no te equivocas mucho al decir que es una muerte violenta, que es una etiología que decimos que es de tipo homicida desde el punto de vista médico-legal, pues sabiendo las lesiones. Hemos visto también algunas muertos con metralla, etc. Pero vamos a la identificación de los restos. Bueno, da igual dónde tomen las muestras porque cada vez la extracción es mejor, ¿no? Nosotros tradicionalmente lo hemos hecho en dientes y en fémures, pero esto es un esquema que sepáis que utilizan los genetistas, qué parte de la anatomía ósea humana rinde mejor para las muestras. Pues muchas veces pueden ser incluso hay el hueso temporal, pasa que a veces rompes el cráneo y lo coges de otra parte, si hay dientes podría ser suficiente. Bueno, esto de todos modos lo traigo aquí para plantear que tiene un problema, que hay que reconocer que es universal. Nosotros hoy día con la genética forense, también en temas criminales, parece que lo dominamos todo, es mentira, hay casos que no se pueden resolver, y en este caso, para la gracia española, es por dos razones. La degradación de las muestras, 80 años que han transcurrido, y el no encontrar a familiares adecuados. Esto que veis aquí es un radio humano del lado izquierdo. Esto es otro radio del lado izquierdo, y este es otro radio del lado izquierdo, entre tres individuos que están en la misma fosa.
De aquí se podría obtener ADN, probablemente sí, de aquí ya lo veo difícil y aquí sería un imposible. Es una realidad, que en la parte norte peninsular, donde más llueve, donde más cubierta vegetal hay, las muestras están más degradadas y que si te vas a una zona de Aragón seca, etc., puedes encontrarte el periódico que llevaba el republicano en el bolsillo y puedes leer el periódico. Pero eso no es así en Asturias ni en otros muchos sitios. Que la parte central peninsular, como hay roca de tipo granítico, con el agua lluvia se produce un ácido y degrada muchísimo los restos, y a veces tienes los restos, que son, ya no son fragmentos, son esquirlas, de las que igual es muy difícil obtener el ADN. Esta es una de las limitaciones, y luego diré a qué nos lleva. La otra es esto, que cualquiera comprende que obviamente no hay padre ni madre del fallecido, desaparecido, seguramente no hay ni hermano ni hermana, porque han pasado 80 años, y si el fallecido era joven, si era joven y no tuvo hijos, hay que ir por este camino a buscar, no sé si decir que es una tercera generación, y esto se complica un poco, porque los datos se expresan matemáticamente. Si hay un genetista o un antropólogo, sabes, se expresan matemáticamente, y cuanto más alejado estás, pues el asunto, en cierto modo, da algunas dificultades. Y también se ha planteado, pues lo que vamos a hacer es, para hacer el cotejo correctamente, es desenterrar al hermano. Eso es otro lío. Ponte ahora, además de las fosas, a desenterrar a este hermano que está enterrado en una tumba de un cementerio y si estás individual, bien, pero si está mezclado, en fin. No es nada fácil, pero este problema es universal, de todos los modos. Bueno, ¿qué significa lo que he dicho con los análisis genéticos? Que estamos identificando pues, a uno de cada cuatro, más o menos, uno de cada tres. En Navarra el 50%, porque allí no tienen ni trincheras, ni muertos en combate, ni nada. Todos los que son represaliados. No hay, es más fácil, ¿no? Y que esto no nos tiene que desanimar, porque a veces parece que alguien nos va a decir, esa crítica se avecina. Ah, o sea, que solamente han identificado, como vosotros, habéis identificado solamente al 9%. ¿Para eso tanto esfuerzo? Es que no es el acto de la identificación, que es necesario. Es la entrega digna de los restos, con un acto de reconocimiento institucional de que aquello es verdad. Y ya casi, diría que hasta no nos importa tanto la identificación. A nosotros sí, porque tienes que hacer un informe técnico que sea creíble. Y hay que procurar hacerlo, ¿no? Pero la clave de todo este proceso es, el último punto, es el reconocimiento oficial y darle oficialidad a una historia que no la tenía hasta ahora. Bueno, yo tengo que ir acabando para deciros que hemos publicado esas monografías en lo que se llama la difusión y la divulgación. Todas ellas son accesibles a través de Internet. En este caso, encontramos, esto lo dirigió Fernando Serrulla, en los picos de Europa a un guardaforestal que está a 180 metros de profundidad. Llegar hasta allá nos costó lo suyo y en el mismo sitio apareció una niña de 12 años que nunca hemos sabido quién es. No hay manera de saber quién es. ¿Qué hace esa niña en ese lugar del monte? Porque los guardaforestales sí, no sabemos, seguramente quedará sin identificar. Bueno, y así son estos casos. Aquí pongo el comentario, esta familia son todos catalanes, que vinieron a Cataluña de origen castellano y, bueno, pues encontramos la fosa, fue para ellos una conmoción. De esto hemos hecho un documental, el secretario de Estado pidió hacer un documental que lo podéis conseguir, los está regalando el documental, donde el trigo crece más alto y tiene que ver con una exhumación de detenidos hechos desaparecer, que se han hecho las copias con el fin de divulgarlos en colegios, universidades y etcétera, ¿no? Y bueno, pues son todos los ejemplos, como veis están en exhumaciones, son así, desde casi bisnietas a nietos y quedan impactados por ese momento especial donde aparecen los restos y sueñas, será el 1, será el 3, luego el forense va y te lo dice unos meses más tarde, pero da un poco igual, ¿no? Se produce una solidaridad a todos ellos. Bueno, esto lo dirige Paco Ferrandi, también hay una serie para escolares, ya hay varios, no sé, 8 números así, ¿no? Y se avecinan otros cuantos, que están hechos en un tono, pues eso, para que lo pueda entender o lo pueda aprovechar un profesor de enseñanza media y generar con ello pues, unas reflexiones en el mundo escolar. Y finalizo con estas imágenes para deciros que entre estos años hemos puesto en marcha 513 proyectos que tienen que ver con fosas, buscar la fosa, exhumar la fosa, analizar genéticamente los restos, 513. A Cataluña, de los 513, 16 de estos proyectos han llegado a Cataluña. Son muchos más en Andalucía, porque es que en Andalucía asesinaron a 54.000 personas. Es una cosa de campeonato. O sea,
Córdoba ciudad, 3.000. Córdoba provincia, otros 3.000. Entonces, aquí hay mucha tarea todavía pendiente, ¿no? Y en cuanto a la ley, pues aquí es destacar lo de la Fiscalía. Esto para mí es lo más maravilloso, casi diría, de todo. Porque hace unos años soñábamos con que hubiera alguna autoridad judicial y se va a crear una Fiscalía Especial. Dentro de no mucho tiempo se dará la noticia a quién designan. Creo que se va a apoyar en otros tres fiscales, o dos o tres, ya nos lo contaron, ¿no? Y vamos a tener que rendir cuentas ahí. O sea, esos informes que generamos los va a pedir el fiscal. Y es ese fiscal el que va a decir, esto que me estás diciendo, que es un expolio de bienes, pues no es un delito de lesa humanidad. Hay que manejarlo. Ah, ¿esto qué es? ¿Un detenido desaparecido? Pues sí lo es. No, es que el fiscal no va a poder juzgar a nadie. Pero el fiscal, en cuanto valide los resultados que estamos dando, lo va a hacer oficial. Lo va a hacer tan oficial como esa lista de españoles que murieron en el campo de concentración de Mauthausen que están en el Boletín Oficial del Estado hace 3 años. Pero hasta hace 3 años, esos españoles no eran reconocidos oficialmente, aunque todos los historiadores tenían la lista. Entonces, cuando salen en el BOE ya no es discutible. A pesar de que tenga un error de un apellido, que también han dicho, hay un error, ¿y qué? Esa es la parte a la que vamos a ir en los próximos años, ¿no? Y para el debate, dejo esto. ¿En qué estamos? En un derecho punitivo, justicia punitiva, víctima-victimario, apaléese al victimario, esas cosas, ¿no? Derecho penal, que normalmente no resuelve las necesidades de las víctimas. ¿O estamos aquí? Porque yo creo que la ley está aquí. La ley está en la justicia restaurativa, que no está dando satisfacción a todas las reivindicaciones de las asociaciones y familiares. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que pensarlo. Pero esa justicia restaurativa, a quien mira a los ojos es a la víctima, al perjudicado. Esto yo lo digo viniendo del País Vasco, porque la que tenemos ahí en memoria reciente, lo que ha pasado entre el año 60 y la actualidad, nos lleva a esto mismo también. Lo que vayamos a hacer, aparte de que la justicia penal ha intervenido, claro que ha intervenido, pero tenemos una necesidad de pensar en el derecho restaurativo. Que no será la tradicional instrucción de una causa para que búsquese al victimario, que lo traigan aquí detenido y lo metemos en la cárcel mañana. No, no va a ser por ese camino. Bueno, las exhumaciones funcionarán con este esquema, desde contenidos de la ley de enjuiciamiento criminal. Finalizo ya, si tengo que finalizar. Nos basamos, por supuesto, en convenios, protocolos y etcétera, son muchos más, pero saber que esto está inventado en el mundo. Y digo yo, si la ley que vais a hacer en Cataluña, ¿no? Tenéis a unos meses vista, porque esta es una de las últimas cosas que ha dicho Naciones Unidas, en el año 19. ¿Se ajusta o no se ajusta esto? Yo, pero vamos a decir que sí, porque lo que estamos haciendo, en cierto modo, no tiene distancia respecto de un contenido que... La búsqueda debe desarrollarse en condiciones de seguridad. Claro, esto está pensado por otro lugar del mundo. Aquí no, bueno, una vez nos han hecho algunas pintadas, hemos tenido algún problema en el año 2000, 2002, 2004, etc. Pero la búsqueda debe ser independiente e imparcial, regida por protocolos, son cosas bastante lógicas, ¿no? Pero esto es lo último que ha dicho para todo el mundo mundial, Naciones Unidas. Bueno, desde Madrid, ¿qué podemos hacer? Impulsar, coordinar, liderar aquellas cosas que se están haciendo sin interferir en ellas para mejorarlas si es posible. Eso es lo que yo veo que de lo que se habla allí, ¿no? No se pretende decir, pues ahora lo vamos a hacer nosotros a solas. No, no, no. Se va a seguir haciendo lo que se está haciendo con los equipos que lo están haciendo. No va a venir nadie aquí a invadir, en fin. ¿Y qué podría pasar entonces para los siguientes casos? Que un familiar podría ir directamente a la Secretaría de Estado o a través de una asociación, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, habiendo equipo o no habiendo equipo, aquí equipos hay, pero en otras comunidades autónomas no lo hay, con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hacer la tarea. O un familiar directamente puede coger ir directamente a la comunidad autónoma, que es lo que estará pasando aquí, claro, ¿no? Aquí está pasando eso. Pero este esquema también está un poco pensado porque hay alguna comunidad autónoma que no quiere. Y si no quiere la comunidad autónoma, no quiere tu ayuntamiento y no hay asociación, ¿qué hace esa familia? Es la razón por la que este año, 2023, se van a sacar unas ayudas que van a ser para la potencial intervención directa de la Secretaría de Estado, previa notificación a todo el mundo, para que si no quieren, que no quieren,
pero lo vamos a hacer, con la ley en la mano lo vamos a hacer, y se enviará un equipo, etc. Acabo con esta imagen, porque yo ya soy incapaz de hablar de medicina forense si no utilizo este esquema. Este esquema me cambió la vida, ¿no? Para poder hacer cualquier tarea forense tiene que estar resuelto el principio de legitimidad, que yo creo que lo tienen las familias republicanas, el de legalidad, que en España está resuelto por las leyes generales y las de las comunidades autónomas, el de seguridad, que no tenemos problema aquí, pero sí lo tenemos cuando hemos ido al Sáhara o hemos estado en Colombia o en México, ¿no? Tiene que haber recursos, que no es dinero, sino que son infraestructuras y medios humanos y materiales, y eso también es dinero, sí, de acuerdo, pero tiene que haber recursos. Y ese es el punto, la gerencia de la información. Gerencia, consolidación, gestión de esto. Porque esto no lo va a hacer el bioquímico, ni el genetista no va a hacer esto, ni el historiador va a entender el informe de la genética. Esto es fundamental. Y aquí está el operativo forense. Si todo esto funciona bien, esto va a salir bien. Y este punto, en el que hay tarea no para patólogos forenses, ni para microbiólogos forenses, ni para radiólogos forenses, hay tarea para otros profesionales, que son los que van a saber quizás reunir esta información. Esto tiene que ser creíble para los afectados y, por supuesto, yo creo que es el punto en el que una Secretaría de Estado, con las Direcciones Generales de Memoria Democrática de otras comunidades autónomas en las que habláis, ponéis de acuerdo, etc. No sea que hagamos un montón de tarea y dentro de 20 años haya que volver a hacer otro análisis para saber qué se hizo, porque no te has enterado, como he dicho antes, ni siquiera quién tiene las grabaciones, las fotografías de aquellas fotos inéditas que entregó la familia de cuando su padre estaba en la cárcel. Cosa que está pasando. Bueno, acabo. Entre el 2019 y el 2020, con el dinero de la Secretaría de Estado, habéis, entre todos, recuperado 3.441 cuerpos. Y esa gráfica pues, se ha incrementado notablemente. Y esto es, ya está aquí. Muchísimas gracias, es que ricasco. Yo creo que el rigor científico que demuestras es muy necesario para desarrollar cualquier tipo de política, de memoria. Pero además esta perspectiva histórica de las políticas de memoria que se han hecho, yo creo que es muy importante para saber dónde estamos, porque no estamos ni en el 2000 ni en el 1980, estamos en el 2022 con ya una cierta trayectoria en comunidades autónomas, con leyes que ya tienen cierto recorrido. Y yo tengo cierta obsesión con esto, con el tiempo de la memoria. Yo creo que las políticas de memoria tienen que estar adaptadas a cada momento. Y por utilizar una frase de Amos Oz que yo estoy utilizando mucho últimamente, no podemos buscar en el espacio lo que se perdió en el tiempo. Muchas gracias y te cedo la palabra sin más dilación, Francisco Ferrandiz. Muchas gracias, Alfons. Es muy a la dirección general y a Queralt también. Es, como podéis imaginar, es muy difícil hablar después de Paco Echeverría, no solo porque es un extraordinario forense, es un grandísimo comunicador y, si me permite decirlo, es un maestro del bricolaje. Entonces, aunque yo sé que él resiente mucho ir a Madrid todas las semanas, me tiene en la casa hecha un pincel, aunque hay un par de puertas ahí que todavía tenemos que resolver. De aquí a que nos echen de la Secretaría de Estado, pero aprovecho para que estamos todos, para esto os pongo como testigos, ¿no? Mi perspectiva es muy distinta a la de Paco, aunque vais a ver que intersectamos en muchos puntos, simplemente por la razón de que soy antropólogo social y yo no tengo la autoridad, digamos, científica en términos de resolución concreta, ¿no? de estos casos. Más bien, a mí lo que me ha interesado de hace muchos años es los aspectos sociales, culturales, políticos que envuelven a todos estos procesos de exhumación. Y esta fotografía me gusta mucho ponerla, a veces al principio, a veces al final de las presentaciones. Es una pieza de arte de Fernando Sánchez Castillo que de alguna manera habla por sí sola, ¿no? Es decir, es una reflexión sobre hasta qué punto todavía seguimos viviendo de esas fuentes, ¿no? Hasta qué punto el franquismo sigue infiltrado en la forma que tenemos de concebirnos como ciudadanos, ¿no? Y bueno, cómo funcionamos en las instituciones, ¿no? También Paco ha hecho referencia al recorrido histórico de las exhumaciones.
Para mí es muy importante, y en el proyecto de investigación que llevamos trabajando con Paco, con Queral, con, bueno, aquí, con Oriol, con Jordi, hay muchas personas en la sala que están colaborando con nosotros en el proyecto, siempre hemos pensado que es absolutamente fundamental entender las exhumaciones contemporáneas, primero en un marco histórico nacional, digamos, y después en un marco comparado. Paco ha hablado de Guatemala, Argentina, Chile, México, René, bueno, que en cada uno de estos casos es verdad, hay víctimas, hay perpetradores y hay fosas, pero los mecanismos, el tipo de víctimas, los relatos que se ponen en marcha, las formas de dignificación varían totalmente. Y lo mismo ha pasado aquí, es decir, para entender las fosas contemporáneas, las que nacen a partir del año 2000 o 1999 o 1998, desde Irurita o desde Priaranza, de alguna manera acumulan capas de silencio, capas de olvido institucional, de olvido jurídico, y todo eso, digamos, que les da una significación. Yo a este proceso lo he llamado el subtierro, que es una forma como de exilio subterráneo, ¿no? Como el trastierro o el destierro, pero bajo tierra. Es decir, ha habido estas fases de exhumación previas, y las fosas que se están exhumando ahora son las que quedan. No es que se empiece a exhumar ahora por un capricho, sino que ha habido estos ciclos de exhumación previa que tienen unas características muy diferenciadas. En ese sentido, hablamos de distintas fases necropolíticas, en las cuales las víctimas son distintas, los medios son distintos, los perpetradores son distintos, los relatos que se generan son distintos, las formas de memorializar son distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy brevemente, porque tengo muchas diapositivas y me tiendo a enrollar en la primera y me quedo ahí, este es el momento cumbre, digamos, de funerario de lo que es la Guerra Civil, que es el traslado de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante. Me vais a preguntar, ¿por qué José Antonio Primo de Rivera? Bueno, llegaremos a ello después, ¿no? José Antonio Primo de Rivera, como sabéis, fue ejecutado después de juicio en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936. En el 39, justo después de la guerra, fue trasladado más de 500 kilómetros, 10 días, a hombros de falangistas, hasta el monasterio de Escorial, que es, como sabéis también, el principal emblema del Imperio Español, y fue enterrado encima del Panteón de Reyes, ¿no? Se convirtió en el mártir de mártires, ¿no? Es el desaparecido, el ausente, ¿no? El gran paradigma, ¿no? Del pensamiento nacional católico franquista, especialmente a la primera época, ¿no? Luego se están produciendo estas exhumaciones, de las cuales Paco ha dado algunos datos. Acaba de leerse una tesis en la Complutense de Miriam Saca, que es una estudiante nuestra, que también está en nuestro equipo, que analizó la causa general y un tema que estaba totalmente abandonado. Porque la causa general, hay muchos estudios, pero la parte forense, es decir, la búsqueda de fosas comunes, la identificación, los interrogatorios a presuntos perpetradores y las exhumaciones, las identificaciones y devoluciones de restos y los medios que el Estado puso en la posguerra fueron bastante reseñables para un momento de posguerra del año 39 al 45, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen de Paracuellos del Jarama, que todos conocéis, y mientras se siguen ejecutando republicanos y se siguen en este momento de esta foto, a lo mejor hay un millón de presos en campos de concentración, en todo el sistema penitenciario franquista, y es, por supuesto, imposible homenajear o acercarse a las fosas republicanas que, por otro lado, se siguen produciendo. Sin embargo, hay todo este proceso de exhumación. Esta es una fosa, estas son imágenes de la Agencia EFE, de un lugar que se llama Sorsoto de Aldovea, está al lado de Torrejón de Ardoz. Aquí sacaron 414 cuerpos, tenemos el informe forense, está en la causa general, y bueno, Miriam ha analizado el destino de estos cuerpos, cómo se trasladaron a las morgues y cómo luego fueron al cementerio Paracuellos y cómo hubo actos civiles, políticos, militares, religiosos, de homenaje. Los familiares de estas víctimas fueron reparadas, desde el punto de vista simbólico se dio sentido a estas muertes, el paradigma de los caídos por Dios y por España, etcétera, etcétera, etcétera. Os digo de nuevo que mientras esas exhumaciones se están produciendo, siguen los sonidos de los disparos a pocos metros, ¿no? Estos son los informes forenses que se han rescatado de la época en la causa general, donde están grapadas algunas de las piezas de ropa que podían servir para posibles identificaciones. Toda la legislación que se generó para proteger
y avalar estas exhumaciones y proteger los cuerpos, al mismo tiempo que seguían oyéndose disparos a pocos metros. Esto es un documento que te puedes encontrar en un archivo municipal, en el cual una persona pide la localización de un cuerpo en el año 39 y se dice dónde está, se traslada, el ayuntamiento se encarga de los gastos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí os he hablado antes de estas placas de... Simplemente lo quería poner aquí, pero no os voy a contar lo que es porque todos lo sabéis, ¿no? Pero para que veáis la importancia de José Antonio Primo de Rivera. Estos monumentos, justamente a los caídos, en este caso a los caídos de la región, este monumento os lo quería poner porque... Es un monumento que ha sido muy, muy controvertido, está además en el pueblo de mi abuelo, en la provincia de Ávila, en el puerto del Pico, y bueno, os lo ponía para que veáis también un poco lo que han sido las guerras de memoria, porque ha sido muy, muy difícil intentar quitar este monumento, y pues el 28 de diciembre del año 21, el Día de los Inocentes, de repente apareció así. Las versiones que hay son diversas, nadie sabe muy bien qué pasó, hay personas que sostienen que el viento lo tiró. Un amigo mío de infancia es el gran poeta, Paco le conoce porque se ha estado exhumando allí, el gran poeta del pueblo, es el poeta de los vientos, de las corrientes, de las setas, de los pájaros. Dice, ¿cómo se va a caer contra el viento ese monumento, por favor? Entonces, lo que no se sabe es quién ha sido, hay denuncias de Falange, etcétera, etcétera, pero bueno, a veces os lo quería poner para que veáis las guerras de memoria que están generando en torno a estos monumentos. Yo ya hablo de cuelgamuros, Paco, veo que todavía no se ha actualizado, pero hay una ley que dice que ya no podemos llamarle Valle de los Caídos. Ni Valle tampoco. Es una foto que de los traslados al Valle, simplemente es para ubicaros esto, porque luego voy a hablar de esto más en detalle. Ahí, Paco lo ha dicho, más de 33.800 cuerpos en el Valle de los Caídos. Imaginaros lo que es 20 años después de la guerra, 20 años después de la guerra, ¿en qué cabeza cabe que se le ocurra a un dictador poner en marcha exhumaciones por todo el país de una enorme complejidad aquí? Caral Soles, la principal especialista, y David Tormo, que está, no sé, con el foco que tengo no le veo por ahí, saben muy bien y estamos estudiando a fondo este proceso de traslado de tantos cuerpos 20 años después de la guerra, que es uno de los problemas más graves desde el punto de vista de resignificación o de gestión o de desaprendizaje o como queréis llamarlo, del Valle de Cuelgamuros. Esta es otra imagen de los cuerpos entrando en las criptas. Ahora estamos muy cerca de entrar ahora con un equipo de forenses. La transición al año 2000, Paco lo ha mencionado, simplemente os quería poner algunas imágenes icónicas de lo que fueron los movimientos sociales, la lucha en las calles, ¿no? la lucha por la libertad, amnistía, estatuto de autonomía, se gritaba, ¿no?, en muchas capitales, en muchas de estas manifestaciones. Esta es una foto icónica de la transición, lo mismo que los padres de la Constitución, que están aquí, o la movida madrileña y en otros lugares. Quiero decir que todo eso estaba pasando al mismo tiempo que determinadas personas, de una manera más marginal, sin impacto, más que en la prensa muy local, y con sus propias manos, sin ningún tipo de protocolo forense. Esto es Reda del Duque en Badajoz. Esto es, aquí los que conocéis a la gente del Foro por la Memoria, esta es la madre de los hermanos Muga. Los sacaron, veis la montaña de huesos, ahí no había ni identificación. Había una idea de recuperar los huesos y traerlos a, digamos, enterrarlos de una manera digna. No importaba la identificación, había una idea de comunidad de muerte, juntos murieron, juntos los enterramos y la historia eran los monumentos con los nombres. Hay fotos tan preciosas como esta, que es en Extremadura, ¿no?, en la que se ve la tensión de las banderas del Partido Comunista, los crucifijos, las mujeres con el puño en alto al mismo tiempo con el luto cristiano, etcétera. Bueno, esas son fotos que lo que es la lectura cultural de cada una de estas fotos nos daría para... Hay centenares de fotos de estas y algunos vídeos bien interesantes. Esto en algunos lugares, como en La Rioja, esta foto se la robó a Paco de un PowerPoint, podéis ver los ataúdes con los crucifijos y los cuerpos que realmente no responden, están en ataúdes, sí, pero no están colocados en ataúdes individualmente. O sea, ellos de alguna manera contaban los cráneos, ¿no? El resto de los huesos podían ser de uno, de otro, del de más allá, estaban mezclados, pero sí que había una especie de disposición anatómica espontánea, ¿no? A lo mejor alguno de ellos era médico rural y sabía colocar que las costillas iban más arriba y los fémures más abajo y los cráneos, por supuesto, y tal. Pero bueno, este es un proceso de una tremenda importancia que también estamos lejos todavía de entender su dimensión. También
Paloma Aguilar está trabajando sobre ello, Zoe de Kerangat, nuestro equipo, también ha hecho una investigación magnífica sobre ello. Nosotros publicamos un artículo sobre el impacto que tuvo en Interview, que fue una de las pocas publicaciones que se hizo eco de estas exhumaciones, y cuando publicamos el artículo se lo mandé a los de Interview, cuando todavía existía, hicieron este artículo sobre el artículo, era un poco un meta-artículo diciendo de Interview a Princeton, ¿no? Porque me dijeron, oye, este artículo que lo publicamos en inglés, ¿lo van a leer en Princeton? Y dije, me imagino. Bueno, pues ahí hicieron este titular. Sin más, era solamente para que vierais, ¿no? que quedan muchísimas cosas por analizar y que bueno, como revistas como Interview, pues tenían un perfil bastante complejo, ¿no? De las contemporáneas, poco voy a decir. Esta foto es un guiño a Paco, ¿no? Porque es una exhumación del año 2006 en Fontanosas. Y Paco ya en el 2006 empezaba a estar un poco harto de hacerse cientos de kilómetros para un sitio y para otro, para luego llegar a donde. Me dijo, le dije, aquí hay una fosa impresionante en mitad, una pedanía que pertenece a dos municipios, no tenía más de 250 habitantes. Bueno. Y me dijo, o me mandas una foto de alguien señalando la fosa o no voy. Y le dije a uno, ¿dónde está la fosa? Y me dijo, aquí. Esto es el centro del pueblo, esto es el antiguo cementerio que se vació en los años 40, al final de los años 40, y ahí estaba la fosa, debajo. La gente pasaba por ahí, saliendo de la iglesia. Nunca habían construido encima de la fosa, el cementerio se había vaciado, pero la fosa, que además fue tremenda porque estaban todos enterrados boca abajo, una forma de castigo funerario, enterrados en la dirección opuesta a la que se entierra dentro del cristianismo, de alguna manera estaban excluidos de la comunidad, de la posibilidad de una resurrección dentro del paradigma cristiano, ¿no? Bueno, había un niño o una persona muy joven dentro de esta fosa, la cual en el pueblo se decía que no lo habían matado, que le habían tenido que dar un tiro de gracia, y efectivamente, ¿no, Paco? Tenía un disparo en la boca, que era mortal, pero luego el único que tenía un disparo, un tiro de gracia, era el joven o niño. Su hermano, cuando le conocimos, debía tener 70 años y medía un poco más de 1,50, que es decir, gente muy paupérrima, ¿no?, de la Sierra de Alcudia. Fue una fosa espectacular. Bueno, esta es la famosísima fosa de Priaranza que inaugura el proceso. Paco también estuvo allí, que se buscaba al abuelo Emilio Silva y a 12 personas más. Algunas fotos que se han convertido muy icónicas, esta creo que es de Capapé, ¿no?, que acaba de morir. Sí, sí. Del grupo. Es del grupo de Capapé, de los digamos, de Arico, ¿no?, del grupo de Aragón. Y esta foto es de Milagros, donde colaboramos también, para que veáis también lo que significa una fosa común por dentro, ¿no? Es decir, aquí hay un montón de técnicos, pero alrededor hay muchísima gente, hay muchísima gente que acude, se relatan muchas cosas y yo estoy, digamos, Paco siempre se burla de mí porque dice que yo no estoy ahí arrodillado sacando, sino que estoy en la sombra, poco menos que con un cubata, pero bueno, lo que, digamos, que nuestro trabajo es hablar con la gente, buscar documentación, en algunos casos testimonios que puedan tener datos de interés forense, como un accidente, en algún caso hemos encontrado esta documentación, y luego pues dar de alguna manera vida a los cuerpos que están enterrados en las fosas comunes, ¿no? También la politización, todo el proyecto, que estas fosas han desencadenado, es tremendo y estamos tratando de analizarlo en sus diferentes aspectos, ¿no? También nos hemos sacado un poco de la manga el concepto de vidas de ultratumba, es decir, ¿qué pasa con los cuerpos una vez que son exhumados? Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista asociativo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social. Bueno, entonces vamos siguiendo estas rutas de los cuerpos y cómo van penetrando en el debate social por distintos carriles. Aquí se ven las tres generaciones, la abuela, su marido, esta es la Barranca, es una fosa común impresionante que han conservado las viudas inicialmente, desde donde hay más de 400 personas, al lado de Logroño, en Lardero. Y está la abuela, una generación, la madre y el hijo, repolitizado con la bandera republicana y el pañuelo del Partido Comunista del abuelo, ¿no? Entonces, bueno, quería hablaros también de la transmisión intergeneracional de memoria. Estoy pasando de puntillas por todo esto porque cada uno de los temas daría para mucho, pero simplemente quería expresar la complejidad que desde el punto de vista de la antropología social, la sociología, la ciencia política, también tienen estas exhumaciones, ¿no? Actos de dignificación y de evolución a los que ha hecho referencia también mi amigo Paco antes, pues esto es el cementerio de Aranda de Duero, en el que se juntan muchas exhumaciones que se hicieron por la zona y de repente hay una entrega con más de 100 cuerpos, algunos de ellos identificados, otros no, y hay un memorial que se ha hecho allí en el cementerio y se entierran de alguna manera como una especie de entierro temporal, porque todos ellos van con una clave
por si hay identificaciones posteriores para poder rescatarlos si las familias deciden que sea así, ¿no? Esto es otro tipo de ceremonial, de devolución de restos, más esos son tres cuerpos, esto es en Gavilanes, en Ávila. Bueno, estas procesiones, podéis imaginaros lo que significa para un pueblo de 500, de 1.000 habitantes, de repente vienen familiares de todo el país y, bueno, puede haber banderas republicanas, comunistas o nada, o icurriñas o señeras, dependiendo del sitio en el que ocurra, pero el hecho de que se rompa el silencio de esta forma tan increíble, se haga una procesión por dentro del pueblo y se entre al cementerio donde se haga un acto, es uno de los momentos más importantes de un municipio. Es un momento en el cual se entregan los restos, a veces hay autoridades, a veces no, eso también varía, pero son momentos de una enorme intensidad y que también hay que estar muy pendientes. A veces nos fijamos mucho en la fosa, pero Paco lo ha recalcado, la parte de devolución de restos, se dé como se dé, si está bien hecha, es potentísima, ¿no? Y eso es algo que desde el punto de vista del análisis cultural, simbólico, de las culturas memoriales, cómo se expresan en estos momentos, son importantísimos. Bueno, a veces los dibujantes y caricaturistas son los que mejor, con tres pinceladas, dibujan un panorama, y este es como el despertar del Estado español a estas fosas comunes que habían sido ignoradas durante décadas, ¿no? Bueno, esto es lo que podría ser la vida judicial de estos cuerpos, en las vidas de ultratumba que os he mencionado antes. Muy importante el auto de Garzón del año 2008, no por el efecto que tuvo, como sabéis, no tuvo ningún efecto desde el punto de vista jurídico, pero sí por la cultura de derechos humanos que introdujo dentro de la lógica del auto, porque de alguna manera las desapariciones forzadas acababan de ser tipificadas, digamos, como un delito universal. Y Garzón inmediatamente la aplicó. Puede ser que ha habido gente, juristas, que critican la forma en la que lo hizo, pero el caso es que la figura de desaparición forzada llegó para quedarse dentro del debate público en España. Y antes, cuando mirábamos a una fosa común antes de Garzón, en la mayor parte de los casos mirábamos a los huesos y veíamos fusilados. A partir de Garzón se empezaron a ver desaparecidos, ¿no? El perfil de la víctima que hay en la fosa cambia radicalmente. La idea de la desaparición te conecta directamente con el derecho internacional, con la imprescriptibilidad, etc. Entonces, todo esto, digamos que vemos cómo es un proceso que está en continua transformación, y como eso tenemos que analizarlo. El auto de Garzón, como sabéis, Garzón fue encausado, llegó al Supremo, y a mí esto lo podéis ver en YouTube, esta declaración de María Martín, que es otra persona de Ávila con la que trabajamos mucho, murió en el 2014. Me parece uno de los momentos culminantes de todo el proceso memorialista, porque ella acudió, la citaron como testigo en defensa de Garzón en el Tribunal Supremo, y estaban ahí todos los jueces con las togas, etcétera, etcétera, y ella con la voz totalmente quebrada, y para mí es un vídeo que ya os digo que podéis ver en YouTube, que demuestra la distancia tan abismal que puede haber entre la justicia, un tribunal supremo, y la voz de una víctima, de un pueblo, que ella estaba buscando a su madre, ¿no? Un momento realmente impactante. Manifestaciones en las que ya se ve cómo el perfil transnacional del proceso de memoria va cuajando, ¿no? Aquí ya por la justicia universal, Federico García Lorca, ¿no? Bueno, ya no leo los otros desde aquí, pero todos ellos se refieren ya a paradigmas transnacionales de los derechos humanos. Ya no estamos, digamos, en la fosa de mi abuelo en el pueblo, sino que estamos pensando que son crímenes de lesa humanidad. Y eso ha impactado y ha transformado muchísimo las culturas memoriales en los últimos años. Esto no sé si para... es un mérito o una desgracia para mí, pero en el año 2011, por presión de las asociaciones respecto a Cuelgamuros, y ahora vamos a ver por qué, se hizo una comisión de expertos a la que me llamaron, y a partir de ahí, pues, Cuelgamuros ha formado parte de mi vida. Por eso os digo que a lo mejor es un poco una pesadilla que empezó aquel día, en aquella foto que estáis viendo ahora, ¿no? Os quería enseñar también el informe que se hizo de la comisión de expertos del año 2011, en el cual hay muchas medidas de resignificación del monumento, pero la más importante era la exhumación de Franco, o no la más importante, la que tuvo un impacto mediático más importante. Y bueno, ahí están las firmas de todos los miembros de la comisión y luego el voto particular de las tres personas que eran más, digamos, de la derecha de la comisión, que decían que iba a ser un escándalo público, que iba a crear alarma social, bla, 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 bla. Y entre ellos, Pablo...
Pedro González Trevijano, que acaba de salir del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, era el presidente, le conoceréis por sus actos, ¿no? Bueno, ahí estaba este hombre. Y luego, pues eso, la visita de Pablo de Greiff y también del Comité para las Desapariciones Forzadas de la ONU, las dos se produjeron en torno al año 2014, y las dos instituciones de la ONU hicieron informes en el año 2014, que de nuevo releyeron el caso español en el ámbito de los derechos humanos transnacionales, ¿no? Y el informe de Pablo de Greiff ha sido particularmente influyente en la transformación del movimiento memorial y se ha convertido como una biblia de algunas asociaciones que han presionado, digamos, para que se plasmaran en la ley o en las políticas públicas las ideas de Pablo de Greiff, ¿no? Paco también lo ha mencionado al principio. Las fosas comunes son solamente una parte del proceso. Se empezó en las fosas comunes, hubo un trabajo de memoria potentísimo sobre fosas comunes en todo el Estado en los primeros años, pero se fue diversificando el movimiento memorialista y luego pues, quería recordaros las retiradas de estatuas, las polémicas que hay en torno a las calles y monumentos. Antes os he enseñado el monumento derrumbado, pero eso ya era una cosa así como más de mi pueblo y tal. Pero bueno, con esto os quiero mostrar un poco toda la polémica y las dimensiones que ha cobrado esto, que en el año 2000 yo creo que nadie, ninguna de las personas implicadas tenía ni la más ligera idea que podía tomar esta escala, ¿no? Y de esta manera, este es el derribo del monumento a Onésimo Redondo en Valladolid en el año 2016, la exhumación de Mola y Sanjurjo, en la que Paco tuvo una participación muy, muy importante. Bueno, esto ya es la ley que acaba de salir del año 2002 y la salida de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, ¿no? Esto fue una cosa, digamos, casi un efecto inmediato de la propia ley, ¿no? Bien, vamos a Cuelgamuros, que os quería muy brevemente, porque mi tarea en la Secretaría de Estado, ya que veis que Paco el tema de las fuerzas lo tiene pues, bastante controlado, ¿no? Entonces yo tengo poco que decir, más que gracias por tu sabiduría y tal, pero mi trabajo realmente es con lugares de memoria y muy especialmente con la resignificación de Cuelgamuros. Entonces quiero muy brevemente ya para acabar, porque no sé si me queda Alfonso media hora o... Te quedan 15 o 15. Sí, te quedan ya las 23. Ah, vale, bien. Estamos empezando. Pues. Esto, bien, no sé, me imagino que muchos de vosotros y vosotras conoceréis el monumento, es realmente impresionante. Ignacio Galtés, que está por ahí, que es un ilustrísimo forense, me ha dicho que está muy impactado por el Valle de los Caídos, y a mí una cosa que impacta a un forense ya me parece que tiene mérito. Estuvimos visitándolo hace poco. Es un lugar, os diría que intratable, ¿no? Como responsable, digamos, del proyecto de resignificación, no sé qué decir, más allá de pediros ayuda, help, ¿no? Sobre qué hacer aquí, ¿no? Es muy interesante, lo primero, para que se entienda bien este monumento, su relación con el monasterio del Escorial, que está apenas a 13 kilómetros. Me he permitido piratear una imagen allí de Cuarto Milenio, porque Iker Jiménez hizo un programa maravilloso porque descubrió que entre el monasterio de Escorial y el Valle de los Caídos había una línea recta. ¡Ostras! ¿Eh? Está en el... Entonces eso ya le da para... Bueno, está a 13 kilómetros el monasterio de Escorial del Valle de los Caídos. Es evidente que hay un cordón umbilical que une ambos monumentos. De hecho, Franco estaba tratando de construir una nueva dinastía en el valle. Y bueno, son algunos datos sobre la construcción, casi 20 años de construcción, 33.833, 21, 47, bueno, en torno a 33.000, seguramente haya más cuerpos, porque bueno, David y Keralt saben lo caótico que es el proceso y lo caótico del recuento también. Hay en torno a 20.000 que tienen nombres y apellidos, en torno a 12.000 que son desconocidos. Mucha gente dice que los 12.000 son republicanos, para nada, hay un número indeterminado de republicanos, pero hay muchos soldados y hay cementerios militares trasladados sin nombres. Entonces, ni todos son republicanos, ni los 12.000 desconocidos son republicanos. Hay un número muy importante y eso es algo de lo que quiero hablar ahora, ¿no? Bueno, ese es el decreto del 1 de abril del año 40,
primer aniversario de la victoria, Franco habla de construir este monumento que se parezca a los monumentos de la antigüedad, pensando en pirámides. Es que realmente esto es un mausoleo tipo pirámide a la Nacional Católica, ¿no? Por decirlo, alguien me ha dicho que es el Algarrobico Nacional Católico, tampoco es una mala metáfora, ¿no? Este es el día que Franco, el 1 de abril del año 40, hubo el primer desfile de la victoria por las calles de Madrid. Después hubo una comida de gala en el Palacio Real, donde hubo representantes del cuerpo diplomático, alemanes, italianos, portugueses, etc. Después se trasladaron al Valle de los Caídos, se hizo lectura de este decreto, el acta, y se detonó el primer barreno. Es el momento, digamos, el aniversario. O sea, la conexión del Valle de los Caídos con la guerra civil y con la victoria militar es clarísima desde el primer momento, ¿no? Este es otro momento fundamental, unos días antes de la ya hemos pasado ya toda la construcción, no os voy a contar porque es muy largo eso. Antes os he hablado ya en dos ocasiones de Primo de Rivera, esta es la tercera, que es el momento en el que Franco decide trasladar el cuerpo de Primo de Rivera desde el monasterio de Escorial, donde estaba enterrado aproximadamente encima del Panteón de Reyes. De hecho, tenía una especie como de aura imperial ya en aquel momento, 20 años enterrado, del 39 al 59, enterrado allí, casi 20 años, y decide que el capital simbólico, político, iconográfico, religioso de Primo de Rivera le va a dar como más prestigio al monumento. Es como cuando el de Reina Sofía cogió el Guernica, de alguna forma, ¿no? Es decir, vamos a, el cuerpo fundacional tiene que ser el de Primo de Rivera. También Franco intentó llevarse el camposanto de Paracuellos al Valle de los Caídos, que era otro gran capital simbólico del franquismo, pero los familiares se negaron y Paracuellos siguen Paracuellos, pero la idea era llevarle al Valle de los Caídos, ¿no? Entonces Franco consiguió la mitad y en contra de los propios falangistas, que en aquella época ya estaban bastante desplazados, y se negaron, no querían, que para ellos fue una degradación funeraria que José Antonio fuera al valle. Y de hecho Franco tuvo que publicar en el ABC y en los principales periódicos del régimen las cartas que se intercambió con los hermanos de José Antonio, donde le daban la autorización para este traslado, ¿no? Bueno, estas fotos ya las hemos visto antes. Inauguración el 1 de abril de 1959, vigésimo aniversario de la victoria militar. Todavía hay que decirlo esto enfatizándolo, porque para mucha gente el Valle de los Caídos es un lugar de reconciliación. Si queréis os comparto el audio que tiene Radio Nacional del discurso de Franco, que es un discurso totalmente encendido, que podía haber sido articulado en 1939-1940, hablando de la Santísima Providencia y hablando del diablo que está entre nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, es para escucharlo, lo podéis también, si lo buscáis, está escrito. Es el entierro de Franco, otro momento tremendo para el monumento, en el año 75. Se traslada, no se sabe muy bien quién tomó la decisión, pero se traslada a Franco al monasterio, perdón, al valle de Cuelgamuros. Y ya sabéis que murió o le hicieron morir el mismo día que José Antonio Primo de Rivera. Por lo tanto, se genera un eje memorial a ambos lados del altar, poderosísimo para el franquismo, los nostálgicos del franquismo. Está José Antonio en un lado, en la parte frontal del altar, y Franco estaba en la parte de atrás del altar. Esto es, digamos, la jerarquía funeraria franquista del monumento. El resto de cuerpos están abrazando el monumento en más de 28 niveles de enterramiento, tras las capillas laterales que hay. También es complicado de ver, ¿no? El monumento se activa durante la misa diaria que hay, todavía excepto los lunes, todavía a día de hoy sigue esta misa de la comunidad benedictina, donde durante muchísimos años, ahora lo han atenuado un poco, pero se rezaba por los caídos y por Dios y por España, por la sangre derramada, etcétera, etcétera, toda esa retórica nacional católica, pero el decreto que regula el monumento sigue todavía vigente. Ahora, en cuanto se haga otro decreto, la nueva ley lo deroga, pero hasta ahora el decreto del 57, que es el que crea las condiciones jurídicas y patrimoniales del monumento, estaba vigente, con lo cual no puede decir que los benedictinos estaban violando la ley, estaban cumpliendo estrictamente lo que pone en la ley. Eso es una vergüenza para la democracia, es evidente, ¿no?, que se haya aguantado hasta ahora este decreto. ¿Qué es lo que ocurre? Porque os está, bueno, yo la mayor parte de mi vida hasta que esa malograda comisión de expertos, ¿no?, para mí, había estado trabajando con exhumaciones de fosas comunes. Y esta realmente es mi... ¿Por qué llegué yo al Valle aparte de esa comisión, ¿no? Porque en el año 2003, en esta fosa común de Pajares de Aldea Seca, donde había 7 personas de la Casa del Pueblo de Pajares de Adaja, se encontraron... Este es Fausto Canales, la persona que impulsó la exhumación. Se encontraron esto,
forenses, decidme, ¿no? Esto es una exhumación mal realizada, en la que se han dejado atrás pues, fragmentos de hueso, huesos cortos, pero los huesos largos, los cráneos, etcétera, no estaban. Entonces empezaron a pensar, pues, ¿qué ha pasado aquí? Porque la fosa es evidente que estaba, porque estos huesos ya denotan, marcan la presencia de una fosa común, pero al mismo tiempo no están los huesos. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, investigando, Fausto Canales, que os he enseñado antes, encontró esta documentación, que es un acta de la exhumación del 59, para que se traslade el cuerpo, los cuerpos al Valle de los Caídos, llamado entonces Valle de los Caídos, ¿no? Esto, Fausto Canales ha sido una persona extraordinariamente importante porque ha tenido un perfil mediático, lleva 20 años tratando de sacar a su padre, que estaba en la fosa de Cuelgamuros. Estamos ahora cerquita de poder intentarlo, pero bueno, ha estado 20 años bueno, y él hizo este descubrimiento, ha puesto el cuerpo, ha estado en los medios de comunicación nacionales e internacionales, ha contado la historia una y mil veces, y ese fue el momento en el cual el valle de Cuelgamuros entró en intersección con el proceso memorialista, ¿no? Porque se empezó a pensar en él como la mayor fosa común del país, etcétera, etcétera. Y de hecho, no solamente Fausto nos hizo tener conciencia de que había republicanos en el valle, sino de que había cuerpos enterrados en el valle, porque yo había estado ahí mil veces y no sabía que había cuerpos enterrados. Y bueno, los monjes lo sabían con toda seguridad, pero no era el dominio público, ¿no? Bueno, esta es una fotografía que es muy paradigmática porque se tiró un carrete, en la agencia EFE tiró un carrete de los traslados al valle, que de momento es lo que tenemos, y dio la absoluta increíble casualidad de que cuando hicieron la única fotografía que tenemos de interior de criptas, de cómo están colocados, ahí en el lateral, bueno, esto fue un programa de Antena 3 que hizo Gonzo, que se llama Operación Caídos, encontraron la caja de que venía de Aldea Seca. Ahí veis, está proyectada en el lado y pone Aldea Seca 6, se habían dejado un cráneo fragmentado detrás, que lo habéis visto, por lo tanto habían contado 6 cuerpos, aunque realmente se habían llevado 7, con lo cual os habla del grado de error que hay en las criptas. Si en una fosa de 7 se confunden en uno, imaginaros en un cementerio como el de Lleida o en otros tantos cementerios que vaciaron, el grado de error que puede haber en el valle, ¿no? Estos son los hermanos. En esta foto ya hay 2 personas que han muerto. Ahí está Miguel Ángel Capapé, está a vuestra derecha del todo, acaba de morir hace muy poquito, que han estado luchando para sacar a los hermanos La Peña. Es otro caso paradigmático del Valle de los Caídos que tuvo una sentencia judicial, ¿no? Esta es Silvia Navarro, que es la presidenta de la Asociación por Exhumación de los Republicanos del Valle, una mujer muy, muy activista, que está también luchando para rescatar a algunos republicanos. Ahora mismo tenemos 115 solicitudes, no todas son republicanas, porque también hay casos en los cuales hay personas que, habiendo autorizado en su momento, ya no se sienten cómodas con el monumento o con lo que significa. Entonces, eso de momento es lo que tenemos. Son las manifestaciones, las asociaciones civiles que han estado cuestionando el monumento y que los 20 de noviembre pues van allí y bueno, con sus pancartas se enfrentan a los falangistas, unos a un lado de la carretera, otros a otro lado. No se puede entrar al valle con ningún tipo de señal política, ni aunque a veces los falangistas o los trágicos sí que las llevan, pero está prohibido por ley. Digamos, la ley del 2007 ya decía que no podía haber ningún acto político dentro del monumento. Bueno, estos son algunos infografías de lo como cuando la exhumación de Franco. Bueno, simplemente os las paso por encima para que veáis que, bueno, hubo una respuesta. Aquí están claramente violando la ley con estas banderas, ¿no? Cuando estaba en proceso toda la exhumación de Francisco Franco, que bueno, que yo espero que toda la explicación histórica que os he dado os ayude a entender la dimensión que tiene el sacar a un cuerpo, el cuerpo del dictador, de ese monumento tan complejo y con tantas variables y con tantas capas, ¿no? Esto, pues parte de la... Aquí yo creo, me imagino que en Reus o en Girona no tenéis estos carteles, pero en Madrid aparecen de vez en cuando, ¿no? El hashtag el valle no se toca, ¿no? Y luego, pues eso, la respuesta anarquista se revienta, etc. Bueno, pues esto de nuevo son las guerras de memoria que se dan en los distintos... Pues esto no sé exactamente dónde está, aquí en el metro. Bueno, la exhumación de Francisco Franco. Podríamos también discutir cómo se produjo, cuáles fueron los condicionantes, qué tipo de imágenes se produjeron, cuál fue la coreografía, digamos, política del acto. Interesantísimo, hay gente que la ha criticado muchísimo. Todos, yo creo que estuvimos pegados a la televisión ese día, o casi todos, las muchas horas de nada y de repente apareciendo todo esto.
En fin, también daría para un análisis culturalista muy profundo todo el proceso, y yo creo que esta exhumación de Franco resultó tan humillante para la familia Francisco Franco a la postre. Fotografías como estas, si buscáis el momento del entierro de Franco en el valle, donde había decenas de miles de personas, todos los caballeros mutilados, alféizares provisionales, bueno, estaban allí, y la soledad de la familia, yo creo que está actuando como un inhibidor en otros casos, como por ejemplo el de Queipo de Llano o del propio José Antonio, que no quieren pasar, digamos, por esta pena de telediario, pero en este caso fue la familia Franco la que quiso luchar hasta Estrasburgo y más allá, para intentar que Franco no saliera, ¿no? Este es el momento de la salida. Entonces, ya muy brevemente, para acabar, obviamente, ¿qué hacer con este monumento? Pues no, una persona sola no puede ni siquiera imaginar qué hacer con un monumento con esta complejidad. Daros cuenta de que allí hay una basílica cuyo tamaño es más pequeña que la que San Pedro de Roma. Hay una cruz de 152 metros a la que le acaban de dar el récord Guinness, la cruz más alta del planeta. Hay un monasterio, hay una escolanía en la que ahora, por casualidad, fijaros, han denunciado 4 casos de pederastia. Hay una hospedería, hay un centro de estudios, hay muchas instalaciones. Realmente es un complejo muy, 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 muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, de momento el punto de resignificación en el que yo creo que estamos ahora es el de explicar qué se puede hacer con este... O sea, explicar el franquismo a través del monumento, entenderlo como un libro de piedra en el cual podemos leer la inscripción del nacionalcatolicismo, ¿no? Y eso puede tener un valor pedagógico, si está bien hecho, muy potente, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas que es imprescindible estudiar, porque el Valle de los Caídos es muy conocido, pero está muy, muy poco estudiado, y eso es realmente lamentable, porque yo creo que la izquierda académica política le ha dado la espalda al monumento porque le repugnaba, yo lo entiendo. Entiendo que repugne, pero no sé, por ejemplo, estos temas están sin estudiar. El uso de mano de obra penada en el monumento, el sistema de redención de penas por trabajo, 7 años de presos políticos trabajando en el valle con los momentos más duros de taladrar una montaña de granito con barrenos. Si ahora en el Mundial han muerto tantas personas a día de hoy, no tenemos datos de lo que pudo pasar en aquellas obras que se hacían a mano y con barreno, casi de trabajo de minero, de picar las... Esto es un trabajo que hemos hecho, que Paco ha enseñado antes el libro de Arqueología de la Guerra Civil, que os recomiendo, de Alfredo González Ruibal, está también online, todo lo que hacemos en ese sentido es gratuito, ¿no? Y esta es el... Había 3 destacamentos penales en el recinto de Cuelgamuros. Como veis ahí, el valle tiene una naturaleza preciosa. Ese bosque, por cierto, no es un bosque natural, eso era un páramo en la época que se empezó el monumento, y este es un bosque mítico diseñado para acompañar el monumento dentro de las políticas de repoblación del régimen franquista. Y de hecho hay árboles, hay varios cientos de miles de árboles de todas las partes del país, es decir, que hay una representación arbórea del país acompañando al monumento. Es realmente espectacular el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay en el monumento hay 3 destacamentos penales donde hubo presos. Uno que se ocupaba de construir la parte de atrás del monumento, donde está la basílica, donde está, perdón, la hospedería, donde está el centro de estudios, está el monasterio y está la escolanía. Otra que se ocupaba de la parte basílica, y otra que es esta, el destacamento Banús, que es donde estaban los que construyeron la carretera de acceso. No sé si lo veis ahí, hay unas líneas rectas, son las huellas de los barracones. Entonces está ahí toda la instalación, y lo que ahí se ve cómo era este destacamento. La parte verde es una prospección que hizo este grupo de INCIPI, del CSIC. La parte de los barracones ahí están marcados, y luego lo que fue alucinante que encontraron es en toda la zona roja chabolas donde vivían familiares de trabajadores libres y presos en unas condiciones de enorme precariedad. Entonces esto me pareció brillante desde el punto de vista de la comunicación, porque siempre que se habla del Valle de los Caídos se habla de José Antonio, Franco, caídos, patatín, patatán, pero de repente se hablaba de solares de zapato, de juguetes de niños, de latas de sardinas, de monedas, de economato, de la vida cotidiana de los presos en el propio monumento. Yo voy a luchar hasta el último día para que aquí se haga un centro de interpretación de la mano de obra esclava en España, como lo tienen otros países, porque qué mejor lugar que el recinto de Cuelgamuros para, al lado de un lugar de exaltación de la perpetración, hagas un lugar
construyas un centro de interpretación de la perpetración en la posguerra, ¿no? Entonces, bueno, esas son luchas que tenemos ahí dentro del... bueno, son algunas de las casitas que excavaron el grupo del Incipit. Otro tema que, bueno, que Herald está en ello con David, son estos traslados. Este es uno bastante gracioso. Esta foto me la pasó Herald también, que es, bueno, cómo los llevaban en bicicleta, ¿no? En algunos municipios. Bueno, es que realmente no solamente el dato puro, sino las fotografías nos hablan muchísimo del mundo que hay detrás de todo esto. No hay ningún trabajo hecho sobre el programa iconográfico del Valle, que es un programa iconográfico que también representa el nacionalcatolicismo. Esta es una enorme cúpula, donde está la principal operación ideológica del monumento, se produce en la cúpula, en la cual está el Pantocrátor, hay santos, bueno, yo no me conozco muy bien la iconografía, pero lo que hace la cúpula es incorporar a los caídos por Dios y por España en lo que es la escala de santidad, junto con los demás santos católicos, ¿no? Ahí veis que hay una trinchera, hay unos combatientes, hay un carro de combate, hay falangistas con el brazo levantado, está la bandera carlista, está la bandera de los requetés, está la bandera de Falange, la bandera franquista. El presidente de la Asociación de Defensa del Valle me dice que había una... Que no, que tengo que mirarlo con los ojos, que había una republicana presa de Colorado, pero no sé. Esta es una cúpula realmente fascinante, porque tiene más de 5 millones de teselas, es una obra de arte impresionante, pero bueno, la operación ideológica se da aquí, es decir, aquí hay una batalla donde los caídos por Dios y por España ascienden en la escala de santidad, bueno, pues los escudos franquistas tan tremendos que hay en la entrada, y bueno, ya para acabar, ¿no?, todo el tema funerario, ¿no? La exhumación de Franco fue muy importante, pero realmente el comité de expertos lo que planteaba era el desmantelamiento de la jerarquía funeraria franquista. Y esos son dos cuerpos, no es uno, ¿no? Lo que pasa es que la historia política del cuerpo de Franco y de José Antonio es muy distinta. Primo de Rivera, como dice Reyes Mate, fue un contendiente en los primeros meses de la guerra y preparó el golpe. Franco no murió en la guerra civil, entonces, según sus propios criterios, no tenía por qué estar allí. Y esa fue la excusa que se utilizó para echarle. Pero José Antonio no se podía mezclar en eso porque José Antonio introducía ruido, digamos, en ese sentido. Pero ahora la nueva ley del año 22 dice que no puede haber nadie enterrado en un lugar de honor en el Valle. Y esto es un lugar de honor, por lo tanto, la familia, bueno, habrá que negociar con la familia de Primo de Rivera, pero de aquí a final de año sería raro que estuviera Primo de Rivera allí, con lo cual el Valle ya significaría otra cosa, ¿no? Y luego, bueno, aquí está José Antonio, y luego está el tema de las criptas, de los enterramientos, que hasta que no se entre dentro de las criptas no se puede saber. Hay lugares de un enorme deterioro, hay otros lugares donde se ven las cajas. Entonces los forenses y los equipos que entren van a tener que ir viendo la viabilidad de estas exhumaciones, y Paco os puede hablar más de ello luego en el debate porque lo ha diseñado él, la viabilidad de las exhumaciones. Esta es cómo están las cajas en el lugar donde está el padre de Fausto. Veis que hay un tipo de viabilidad distinta de la foto anterior, porque aquí las cajas están, digamos, en más o menos enteras. Bueno, esto es lo que queda por hacer ahora, digamos, y esto forma parte de las resignificaciones, y la resignificación no simplemente es explicar el monumento, es también intervenir desde el punto de vista funerario, cambiar la legislación del monumento, cambiar su régimen patrimonial, decidir qué hacer con los benedictinos, decidir si se sacraliza o no. Es decir, ahí ya son temas de alta política que están muy por encima de lo que Paco y yo podamos opinar en un momento determinado. Y bueno, yo creo que os dejo con esta imagen, que es un montaje que hicieron en Twitter, ¿no?, que me gusta mucho porque arriba está la familia Franco sacando al dictador del monumento y abajo está María Martín, de la que os he hablado antes, que declaró en el juicio de Garzón, sentada con las flores al lado de la carretera. Debajo de la carretera estaba la fosa de su madre, que la eliminaron cuando hicieron la carretera, aunque ella siempre murió pensando que estaba allí, abandonada, sola, digamos, esperando que alguien le eche una mano. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por esta exposición, donde has destacado la complejidad de las exhumaciones, pero también el impacto de las exhumaciones, o mejor dicho, los impactos emocionales, impactos paisajísticos, culturales y impactos políticos.
Decías que a través de la historia del Valle de Cuelgamuros podemos entender el franquismo. Yo creo que quizás también, si queremos conocer nuestra identidad colectiva de hoy, una buena manera sería observando pues estos impactos de las exhumaciones y bueno, las reacciones a estos impactos. Yo creo que hay una parte de este país que no ha sabido entender pues, que estas exhumaciones tienen un impacto político, no en el sentido de político-partidista, sino político y cultural. Y que ahí yo creo que es uno de los grandes errores de una parte del arco político de este país. Pues podemos abrir el debate, si os parece. Preguntas, dudas. Bueno, yo hay un tema en este tipo de actos, que es el tema de los agradecimientos, que se hacen al principio o al final. Yo quería hacerlo al final, pero tengo miedo de olvidarme de los agradecimientos y después pues, pasar pues, una mala noche reprochándome no haber agradecido a determinadas personas el hecho de que todas y todos estemos aquí. Caral Solé, la comisaria de la exposición, que está aquí en primera fila, muchas gracias, y es que es la que también está coordinando este ciclo de conferencias, y también a las... al personal, a los técnicos de la Dirección General de Memoria Democrática, Àlex Quintana, que estás por aquí, muchísimas gracias, a Joan Argelagues, muchas gracias, Marcial Meida, he visto a Óscar ahí al fondo, y a lo mejor me dejó alguien, pero es que lo siento, pero los focos no me dejan ver las caras. Bien, ahora sí, disculpa que ahora he hecho los agradecimientos, yo me quedo más tranquilo porque sé que no me voy a olvidar, y adelante. ¿Alguna pregunta? Gràcies a tothom per venir. Sí, també. Hola, buenas tardes. Gracias a los dos por vuestra excelente conferencia. Y bueno, pues aquí estamos familiares de personas que están en el Valle de los Caídos. Entonces, bueno, de hecho, nuestro abuelo está en el Valle de los Caídos. Y quería preguntaros cómo, en qué momento nos encontramos ahora mismo. Bueno, bueno, perdón, Valle de Cuelgamuros. Sí, preguntaré primero si os han, perdón, si os han tomado las muestras. Sí, sí. Vale, de acuerdo. Sí. Para eso... han intervenido los institutos de medicina legal en España, ¿no? Y todas esas muestras entonces llegan al Instituto Nacional de Toxicología, que sea el que haga los análisis genéticos. Todos se harán en Madrid. Pero es verdad que hay un diseño por el cual 6 médicos forenses titulares son los que van a dirigir la exhumación y van a ser los responsables de hacer las pericias, firmar las pericias. Pero esos 6 médicos forenses, y uno de ellos está en esta sala, se van a complementar con más de 20 auxiliares del campo de la arqueología, más forenses, y en fin, lo que ellos necesiten, ¿no? Estamos a un mes de distancia de comenzar la tarea. Las obras han comenzado, las obras de acondicionamiento, lo que tienen que garantizarnos son medidas de seguridad, llevar mucho polvo, ventilación, colocación de iluminación, incluso la colocación de un laboratorio que ya está diseñado. Hace, como ha dicho Paco, hace 15 días, estos 6 médicos forenses han estado viendo el sitio, han dado algunas recomendaciones a la arquitecta de la empresa que lo va a hacer. En esto está Patrimonio Nacional, que es el propietario del edificio, la Secretaría de Estado, y el diseño está hecho con el visto bueno del Consejo Médico Forense, que es el órgano auxiliar de la Administración de Justicia, y con la potencialidad de que también sirva para formar o que aprendan aquellos profesionales forenses que tengan interés, ¿no? Porque esto no se va a resolver en un mes, va a durar todo el año. Se empezará por una de las capillas, por uno de los niveles. Yo no sé si todo el mundo entiende que lo que hay allí es como si fuera un túnel y detrás de las paredes, sin que se vea, hay unas capillas, bueno, hay unas capillas, y al otro lado de la pared hay un edificio de 5 pisos o de 3 pisos, ¿vale? Y en esos pisos es donde están los restos. Nosotros sabemos aproximadamente dónde está cada persona que fue enviada, o sea, en vuestro caso, sabemos que puede estar en la capilla de la Señora de la Virgen de África, por decir algo, no sé, y que puede estar en el segundo piso. Así que sabemos dónde hay que intervenir. Esto es muy fácil decirlo aquí, pero cuando llegue el momento
habrá que acomodarse, como pasa siempre en tareas de campo, los arqueólogos lo saben bien, a la que allí se vaya viendo, garantizando la seguridad, por lo cual habrá la empresa y los responsables de la empresa estarán siempre encima, atendiendo a estas necesidades. Y ellos nos han dicho que necesitan un mes de tiempo para condicionar la parte esta de obra, de obrero, a la llegada de los primeros forenses. Ahora bien, si en esta fase incluso de obra se mueve una caja, se cae un hueso al suelo, tenemos un dispositivo por el cual va a ir un médico forense de guardia, van a parar y el forense va a decir, quieto, haz la foto, va a registrar aquello, hasta que llegue el día en que comiencen las pericias donde serán implicados pues, más profesionales. Avanza el tiempo, yo me desespero porque este diseño está hecho hace 2 años, fue una de las primeras cosas que se dijeron en la Secretaría de Estado, luego se han producido los recursos. Pensar, por otra parte, que desde que se planificó sacar a Franco hasta que se le sacó, transcurrió un año. Algunos de los recursos consistían en decir que la empresa funeraria que iba a ir a sacar a Franco tenía un riesgo de accidente laboral. Bueno, y por lo tanto había que tener un plan de prevención de riesgos laborales, que ya también lo tenemos hecho para este apartado forense. Quiero decir, todo eso retrasó y aquí nos ha ocurrido lo mismo y se van a producir más recursos, eso va a ser el problema, en cuanto se sepa. Ayer los médicos forenses han comenzado a inspeccionar las cajas. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Se van a buscar las cajas. Si no se encuentran las cajas, no se van a poder encontrar los restos. Esto tiene unas limitaciones y hay un criterio de proporcionalidad. No se van a hacer los análisis a los 33.000. Hay que buscar cementerio de Moncada, hay que buscar la caja. Si aparece la caja, vamos bien. Y las cajas son de dos tipos, las individuales o colectivas. En las colectivas hay hasta 15 personas. Esa caja, si se localiza, es la que se moviliza de ese columbario, se moviliza a 10 metros de distancia y ahí entran los forenses a abrir la caja, contabilizar el número de restos, decidir si toman la muestra de un diente, de un hueso, en fin, lo que sea. Y de todos modos, esto va a generar un informe técnico pericial soportado por la firma de esos 6 profesionales forenses, que además son los mejores porque son expertos en temas de antropología forense, o sea, en medicina forense, hay expertos en psiquiatría forense, en toxicología forense, en lo que queráis, ¿no? Estos forenses tienen mucha experiencia en este terreno, ellos firmarán las pericias con todo lo que se ha hecho, las fotos, porque hay que demostrar que esto se ha hecho bien, y ese tendrá un dossier por vuestro familiar, donde estará la información histórica que genera Queralt y sus ayudantes en la Universidad de Barcelona. Al final se haría una entrega de los restos con un dossier, o si no se han encontrado, del dossier con todo lo que se sepa de este asunto. Hay decisión política muy firme desde el minuto cero. Yo creo que hay capacidad, infraestructura, medios humanos y económicos. Hemos firmado un convenio con la Universidad de Granada para que el equipo que complemente a los 6 forenses venga precisamente de la posibilidad de pagar desplazamientos, etcétera, porque no se puede pagar directamente a esas personas, ¿no? Que pueden no ser funcionarios, además, etcétera, ¿no? Y todo eso está completamente diseñado, aceptado por Patrimonio Nacional, como digo, la Secretaría de Estado, las autoridades. Ojalá hubiéramos empezado hace meses, claro. Se me ve, ¿no? Sí. Más que es oírme, ¿no? Es que diuen posa't dreta, pero bueno, vull dir, soy bajita, pero yo creo que lo importante es lo que la palabra. Muchas gracias a los dos por la exposición, me ha encantado, podríamos estar aquí 20 horas más y sin ningún problema. Es súper interesantísimo. Para el doctor Echevarría era una pregunta sobre el ADN. Es decir, claro, han pasado muchos años, yo soy familiar, ¿no? Y entonces han pasado muchos años. Entonces, como el ADN ha mejorado muchísimo, lo que quería preguntar es qué porcentaje de efectividad tiene de exactitud cuando el ADN ya no es del hijo, ya no es el hermano, sino que puede ser un nieto, un bisnieto. Y si el sexo, como antes decían, que era más fiable si era un familiar femenino que el masculino para poder tener más exactitud en el ADN, ¿cómo está ahora la situación? Gracias.
Bueno, efectivamente, la extracción de ADN de muestras degradadas ha mejorado mucho en los últimos años. Lo que en el año 2002 no se obtenía de un diente, por ejemplo, hoy día igual se puede obtener. O sea, en eso confío usted, en que la técnica de laboratorio ha mejorado mucho. Pero también hay que decir, esto tiene limitaciones. Y las limitaciones no solamente son la degradación potencial de los restos, son los restos que estaban en el monte, los exhumaron, los llevaron al valle los caídos, los mezclaron en las cajas. Es decir, puede haberse producido incluso un deterioro del ADN por la forma en que han estado. Pero luego está el problema también de los familiares. Y eso requiere hacer el pedigrí, el árbol genealógico de la familia. Porque no vale que diga, yo soy familiar, no hay que estudiar. ¿Qué posición ocupa usted en el árbol genealógico respecto del desaparecido? Y dependiendo de eso se toman las decisiones de los análisis. Porque usted supongo que está preocupada diciendo, pues bueno, si la víctima era un varón y entonces yo soy hija de una hermana, ¿no? Por ejemplo, ¿puede ser así en su caso? Soy hija de la hija. Hija de mi abuelo. Sí. Mi abuelo lo fusilaron. Sí. Mi madre se murió hace un año. Sí. Yo soy la nieta. Pues es más difícil, eso es más difícil, que si usted fuera varón y fuera hijo de un hermano. ¿Por qué? Pues porque el ADN del cromosoma Y es el mismo, el de la víctima, que el del hermano, que el del hijo varón del hermano. Pero todo eso hay que analizarlo. Usted ahora no se tendría que preocupar mucho, porque incluso le deberían de advertir que igual hay que tomar también alguna otra muestra o otro familiar. Usted me dice, no, es que el fallecido también tuvo hermanos. Y yo tengo unos primos varones. Y no lo sé ahora mismo, pero eso requiere... Tenga la confianza de que cuando se vaya a expresar el resultado, los genetistas lo van a hacer con garantías. Y a veces se expresan en estos casos diciendo, no descartamos la relación de parentesco, porque hay relación de parentesco. Y sin embargo, igual no puedo decir, como a veces es obligatorio en un tema criminal, se puede imaginar, donde se juzgan años de cárcel, pues hay que expresarlo matemáticamente y te pueden decir, esto es así, con un 99,99999. No, 6 9 detrás de la coma, lo cual es da una garantía absoluta. Bueno, ahora no tendría que usted preocuparse por eso, le diría. ¿Y si le han tomado la muestra a usted? Bueno, se la tomaron a mi madre. ¿Vale? No, a su madre, vale, de acuerdo. Tomada, pero digo, vale. No es mi caso particular, o sea, ya se la tomaron, pero ya hace años, sí. Particularmente. O sea, no fue un laboratorio público, sino un laboratorio ¿Y privado. ¿Y quién tiene la muestra? La custodiaba el clínico y ahora la tiene el Valle. Ah, vale, de acuerdo, sí. Era un laboratorio privado, familiar pagaba porque no había un laboratorio público. Sí. Y entonces, pues, se todas las muestras. Bueno, pues cuando... El sistema es diferente de recogida, porque aquel era sanguíneo y este es sí, animal, pero bueno. Dijeron que tenía la misma... Sí, no pasa nada, sí. Si se pero ha hecho... Para otros casos, porque claro, están desapareciendo los familiares más directos, sí. Los hijos, ¿no? Ya, mi madre tenía 93, es decir, que bueno. Desaparecen, ¿no? Y entonces era para saber si exactamente, claro, cuanto más lejos nos vayamos... ¿no? Es una realidad eso y eso es universal. Yo a veces digo, es que en Chile cuando se están buscando a los más de 3.000 desaparecidos puede que el padre y la madre vivan todavía. Y eso es muy fácil. Si viven el padre y la madre, vamos, o sea, no se te escapa el caso, pero aquí, no sé si también ya he dicho algo, ¿no? Usted no se preocupe ahora porque si el Instituto Nacional de Toxicología, que es el mejor laboratorio que pueda en España para esto... absoluta garantía, confianza, etcétera, necesitara resolverlo también con la pregunta de ¿usted tiene más primos? o ya se lo harán saber. Hola, buenas tardes, muchas gracias por las dos intervenciones que han sido magníficas. Yo soy extremeña, tengo familia en Fosas, en Extremadura, se están exhumando. Entonces, para Echevarría, preguntarle, nos encontramos en una situación muy penosa porque se exhuman los cuerpos y no hay banco de ADN en Extremadura. Nosotros, en concreto, en mi pueblo, donde yo tengo la familia asesinada, pues nos hemos buscado la vida con Biomix en Vitoria, gracias a Aranzadi, a una información que nos proporcionaron, y tenemos el banco de ADN de 30 familias que vamos pagando de nuestro bolsillo en Biomix, en Vitoria, ¿no? Le quería preguntar que esto
a nivel estatal cuándo se va a crear el banco de ADN a nivel estatal, porque es una vergüenza que esté pasando esto. Por otro lado, cuando se exhuman, pues lo mismo, tenemos que andar pidiendo subvenciones a las diputaciones para pagar los ADNs de los cuerpos exhumados, para poder ir contrastando con las familias, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Y luego otra información que quiero dar aquí públicamente es dar las gracias, ¿no?, a cómo está trabajando el Instituto Gógara, porque en este caso se han exhumado de la prisión de Orduña 124 extremeños, de los cuales 12 son de mi pueblo, y el Instituto Gógara se va a trasladar a Castuera, porque parece ser que todos los extremeños que fueron a Orduña, presos, primero al campo de concentración, después a la prisión, pasaron por Castuera, al igual que cientos también de andaluces, ¿no? Se va a trasladar, están exhumando, me parece importantísimo, y se han puesto en contacto con nosotros y vamos a asistir. Creo que es una, bueno, que están. Y además, en el 2015 yo escribí a Orduña y me mandaron toda la información, con lo cual pienso que en el País Vasco se está haciendo un trabajo importante, ¿no?, en el tema, igual que en Navarra. Y quería quedarlo patente aquí. Y la pregunta, sobre todo, que nos surge, que ¿cómo es posible que no haya ningún laboratorio en Extremadura o cuándo se va a hacer el nacional? Porque, bueno, sí, bueno, pues, yo lo digo, no podemos estar mitigando ni pagando las familias de esas pruebas genéticas. Sí. Ahí he presentado una imagen. Hay comunidades autónomas que no tienen laboratorio de genética forense. Cantabria no la tiene. Por las dimensiones del asunto, todos los temas de interés forense se analizan en Madrid. Pero lo mismo ocurre en Asturias o en Logroño. En Castilla y León. Castilla y León, como grande que es, no hay un laboratorio. Y menos, entre comillas, aplicado a estos temas, ¿no? Bueno, me ha quedado la duda en lo que dice usted. Ustedes, los familiares, ya han donado la muestra, pero ¿la fosa la han abierto? Se ha abierto. ¿Qué fosa es? ¿Qué fosa es? Villanueva de la Serena. Ah, Villanueva de la Serena. La fosa la ha dirigido Laura Muñoz. No. ¿Villanueva de la Serena? No, Villanueva de la Serena la abrió el Premex. Sí. En el 2016. Eso es. Y este año la ha abierto TCA. ¿Y no está Laura Muñoz, que es extremeña, no, y hoy día? No. Bueno, pues no sé por qué me estoy equivocando entonces. Pero los restos se han rescatado. ¿Y cuántos se recuperaron? Se recuperaron en el 2016 4, porque no hay dinero y se abre cada. Son 15 días, ya, cada año, 15 días. Y bueno, es una fosa de ciento y pico de personas. Y sin embargo, en Extremadura tienen unos planes que yo creo que están bien pensados. Lo que ocurre es que pasará lo que está diciendo y tendrá usted razón. Yo lo voy a consultar además, de hecho, ¿no? ¿Y por qué va eso tan lento? ¿Por qué se abre una fosa y se sacan cuatro y no llega el dinero y dentro de tres años volvemos? No sé. Bueno, es igual. Tiene razón. Eso se va a resolver en parte con la creación de la base de datos a nivel nacional. Usted no tendría que pagar absolutamente nada, porque los laboratorios le tomarían la muestra y en todo caso los laboratorios tendrían unos gastos por haber tomado la muestra. Y después pueden tener otros gastos por haber analizado la muestra. Pero ya se decidirá, o sea, quiero decir, Andalucía ha decidido no implicar a ningún otro laboratorio, ni privado ni nada, sino a la Universidad de Granada. En Aragón también se ha decidido, ¿dónde? En fin, en Extremadura eso todavía no está decidido. ¿Cuál es el laboratorio de referencia para la comunidad autónoma? Pero da igual en dónde acaben las muestras, si están en Biomix, en Vitoria, eso es Universidad del País Vasco, eso se va a subir al repositorio que va a crear el gobierno. Secretaría de Estado. ¿Y quién va a dirigir un poco esto? El Instituto Nacional de Toxicología, de acuerdo. Pero ese banco de datos es un repositorio, o sea, no es un laboratorio, es un repositorio en Internet donde se suben los perfiles. Y entonces el laboratorio de Vitoria subirá sus perfiles, los tendrá que subir obligatoriamente a ese repositorio. Y si al mismo tiempo de los esqueletos se han tomado muestras que han ido al mismo laboratorio, a otro, o están pendientes de llegar, un día por ese camino el propio laboratorio de Vitoria dirá, uy, si esta muestra que yo tomé unos familiares está coincidiendo con un esqueleto exhumado el 14, el 17 o exhumado el año que viene, no lo sé. Es verdad, tiene razón que esto había que haberlo hecho antes. Es que una vez más estamos como siempre. O sea, desde que empezamos a pensar que esto tenía que ser así, porque era una obligación, hasta que la gente se pone de acuerdo,
y se cumplen los trámites burocráticos, es muy complicado, para que se haga simplemente la idea. Va a costar mucho dinero la base de datos que se va a adquirir, pero no se puede comprar, hay que licitarlo. No se puede coger y decir, ah, pues voy a comprar la de Holanda, o mejor, se aspira a poner en marcha el programa Bonaparte, que se llama así, que se ha utilizado para Vietnam y etcétera. Bueno, entonces, pero no se puede coger y lo compro, no, que hay que sacarlo a concurso público. Es que sea lo que ocurre, que como el dinero es por encima de tal cantidad, el concurso tiene que ser europeo. Y se te va medio año en eso que acabo de decir. Que yo esas cosas no las controlaba y pensaba que era todo mucho más fácil. No se puede. No se puede dar un euro a un arqueólogo así en directo. Tiene que ser a través del ayuntamiento, tiene que ser a través de la universidad, del departamento. Es así todo el rato. Eso introduce unos retrasos que son muy molestos, yo el primero, me desespero cada vez que me lo explican, y usted tiene toda la razón al decirlo en voz alta y delante de todo el mundo, que no son maneras, ustedes se merecerían otro trato, y que alguien les llamase para decirles, mire, soy el responsable, yo quiero decir, quiero hablar con usted, y darles la explicación que en este momento le falta. Ahora, también hay otro asunto, que sirve para Cataluña. El que abre una fosa en su comunidad autónoma, hace los análisis hasta el final. Se ocupa, y si no, no la abras. O sea, quiero decir, que si la fosa está en Extremadura y por la razón que sea se concedió un permiso y se abrió la fosa, pues ahora no, que nadie diga no, pero es que eran madrileños y ahora Madrid tiene que... No, la comunidad de Extremadura, desde Extremadura, se tendría que hacer todo el esfuerzo por identificar esos restos que aparecieron en su territorio. Y con respecto a lo que va a hacer Gogora, el día 27, efectivamente, Gogora se desplaza a Badajoz. 27-28, vale, sí. Y van a ir algunas autoridades con algunos de los técnicos a tomar las muestras. Porque yo he estado en la exhumación esta de Orduña, estuvimos hace unos años, encontramos a 14, vimos que efectivamente estaban allí, y ahora hemos sacado más, vale. Y Gogora ha decidido que como están en Vizcaya, se tienen que ocupar de todo. Y han contactado con las autoridades de Extremadura, que van a estar presentes también en esa toma de restos, o sea, de muestras familiares, y las va a pagar el gobierno vasco. Sean de donde sean los muertos que están allí. No le van a ir luego a decir a Extremadura, es que eran tus muertos, no. Si se abrió la fosa en Orduña, vas hasta el final. En cierto modo, todo eso está ocurriendo, pero es muy lento todo, muy lento. Hay situaciones más complicadas que la suya también, ¿eh? Pero tiene razón. Gracias. Bueno, antes de nada, agradecimientos y reiterar las magníficas exposiciones que han hecho ustedes dos. Agradecimientos a la doctora Queralt Solé por la magnífica exposición que ha hecho a la Dirección General. Y no es cuestión de echar caramelos, sino simplemente evidenciar una realidad. Dicho esto, yo quería hacer una pregunta un poco más, permítaseme, escabrosa, en el ámbito un poco más sociopolítico. Y es que en la exposición de ustedes, sobre todo me ha llamado la atención, el ámbito de que había una restitución, una justicia restitutiva, mejor dicho, ha dicho el doctor Echevarría, más que punitiva. Y nosotros, que somos una asociación y que hemos hablado con muchísimas víctimas en el ámbito de Tarragona y provincia, les podemos asegurar que nadie busca venganza. Nadie en absoluto busca que a este lo metan en la cárcel o que al otro lo hagan no sé qué. No. Lo decimos con amplia seguridad. Pero claro, siempre hay un pero. Pero claro, como mínimo, la pena del telediario, ¿no? Que no se nos diga o que no se nos explique, mejor dicho, por ejemplo, el señor ya fallecido Josep Subirats, una persona que llegó a senador, muy reconocido en el ámbito de Cataluña, pero senador en el Senado español, especialista y doctor en economía, etcétera, que tuvo pena de muerte y gracias a su familia, bueno, pues bienestante, ¿no? Pudo salvar la piel, Era de Tortosa y nos explicaba que un fiscal había solicitado 90 penas de muerte en Tarragona y que la gran mayoría habían sido ejecutadas.
y se paseaba tranquila y llanamente por su ciudad, o por, perdón, por Tortosa, la ciudad de ambos, como mínimo de Josep Subirats. Este fiscal se paseaba por allí tan tranquilo, tan contento y tan feliz. Entonces, acabo. Esa pena del telediario, esa pena de la información, todos estos victimarios pues, intentan siempre ocultar su pasado, ocultar sus fechorías, ocultar sus hechos. Ellos o los directamente implicados con ellos. Léase, pues, Billy el Niño, nos acordamos de las imágenes en televisión, que se marchaba y se ocultaba con un casco, etcétera, etcétera, ¿no? Conocemos víctimas torturadas de Billy el Niño, ¿verdad? Ese señor, pues, bueno, ha pasado mejor vida, tenemos entendido, por el COVID, bueno, lo dejamos ahí, pero ciertamente le daba pavor salir en televisión y decir, este es el Billy el Niño. Bien, es una justicia social. Yo quisiera, bueno, debatir un poco, y en el mejor sentido y amplio de la palabra, un debate cordial, pero a su vez, el restituir también significa situar quién es la víctima y sobre todo situar quién era, perdón, sobre todo situar quién era la víctima, quién era el victimario, perdón, y sobre todo situar quién era la víctima, bien entendido, por supuesto. Pero ciertamente el hecho de que esa persona, individuos como Martín Villa y cosas así, que tienen unos currículos determinados, que han pasado por ser grandes prohombres de la naturaleza y del Estado español, bueno, pues ya no son tan gran hombres, ¿no? Entonces, volvemos a reiterar la ley de amnistía preconstitucional y absolutamente en fin, limpiadora y blanqueadora del franquismo, ¿o no? No queremos punitivas, pero ciertamente las responsabilidades se tienen que ventilar un poquito. Gracias. Disculpadme antes que eche, que agüe un poco la fiesta o chafe un poco la guitarra, pero nos dejan de tiempo hasta las 8, o sea que deberíamos ser breves en las respuestas. Lo siento mucho porque el debate se animaba muchísimo y todas y todos, yo también tenemos muchas preguntas, pero debemos ir concluyendo. Bueno, yo rápidamente creo que la mayoría de la gente que conozco de familiares piensan como usted. No están buscando ni una indemnización, ni euros, que es la gestión de una imprenta o de una tienda de tabaco, ni que cojan al individuo que fue o a su hijo y lo apaleen en el pueblo. Eso es una realidad, ¿no? Pero sí hay alguna asociación que no piensa como usted, que habla clarísimamente de que tiene que ser una justicia punitiva con todas sus consecuencias. Y entonces hay juristas, cuando hablan expertos y tal, y dicen, sí, pero ¿eso cómo se hace? Si a la primera de cambio tienes que el victimario no existe porque murió, eso no tiene, no puede prosperar de ninguna manera. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué dijo Amnistía Internacional? ¿Qué han dicho otros pensadores y tal? La solución, poner a un fiscal que oficialice y valide. Ese fiscal también tendría la potestad de hablar del victimario, para empezar de hablar de cómo fue, para que salgan en el periódico y saldrán. Y esas cosas que se están viendo más, o sea, el libro de este profesor de la Universidad de Barcelona, las otras víctimas, ¿cómo se llama el historiador? Geraldo. El que acaba de publicar en la Universidad de Zaragoza las otras víctimas. ¿Cómo se llama ese investigador, profesor? ¿Eh? Joder, que ha escrito un libro que se lo ha puesto. Él no tiene desperdicio, porque a mí además me gusta mucho porque habla de lo que ha pasado al final del franquismo. Y saca los casos del País Vasco, los que tenemos plena conciencia de cómo murió Joseba Arregui, que era un miembro de ETA, que lo torturaron y solo condenaron a 2 de los 16 que lo torturaron y son hechos probados por el Tribunal Supremo. Y de los 2 que sabemos, pues uno luego fue nombrado comisario jefe de la Comisaría de Santa Cruz de Tenerife. Y dice, ¿cómo es posible? En democracia, lo de Arregui. Miembro de ETA, sí. Tal. Y pone un montón de ejemplos más. Y entonces él pone los nombres de muchos victimarios. David Ballester. Ballester, vale, pues muy bien. O sea, que salga en ese libro los hermanos Freixa de Barcelona, torturadores. Tres. Que fueron a los estados de excepción de Guipúzcoa. Son súper conocidos ahí por gente que yo conozco, que pasó por sus manos. Ahí están, con nombre y 2 apellidos. Ahora se va a querellar un sobrino o un hijo de estos, o mejor se va a quedar callando.
Todo eso se va a ir produciendo. Yo no es a lo que me dedique, aunque también, porque en el País Vasco hablamos de memoria histórica y memoria reciente, y la memoria reciente tiene que ver con lo reciente, y lo reciente tiene que ver con las torturas. ¿Y quiénes torturaron a los independentistas catalanes que con motivo de las Olimpiadas de Barcelona fueron detenidos, les aplicaron la ley antiterrorista, les condenaron, denunciaron torturas, no se investigaron y solo por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no haberlas investigado? Entonces, es tarea para los historiadores, pero no se nos olvida. Uno de esos es Tarragona y lo conocemos directamente. Pues claro. Y fue torturado, efectivamente. Eran democracia. No sé si quieres añadir algo. Pues sintiéndolo mucho, pero no sé si Keral, quieres añadir algo más. No, pues se nos ha hecho muy corto a todas y a todos. De nuevo, muchísimas gracias a los ponentes, a Keralt, al equipo de la Dirección General de Memoria Democrática y a todas y todos los asistentes. Muchas gracias.